Amigos de Club Deportes, soy Uribe Peralta y quiero felicitarlos por estos 24 años. Deseo que sean muchos más, con mucho éxito. Les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Saludos amigos de Club Deportes, desde la capital federal de la República Mexicana, soy el Dr. Z. Felicidades Club Deportes, el abrazo a la distancia y el apretón de manos, tocayo Jorge Torralde. 24 años se dicen fácil, pero son un montón de años con un montón de vicisitudes, de hechos, acontecimientos. Recuerdo que cuando terminaban los partidos comenzaba la chamba y luego de salir del estadio cansado y de muchas situaciones, bueno, había que viajar largas horas para llegar a cumplir con la siguiente cobertura informativa. Eso ha sido la historia de Club Deportes, de la cual orgullosamente fui testigo. Te mando el abrazo a la distancia, el apretón de manos y que sean muchísimos años más. Felicidades a Club Deportes. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Francisco Mesa y quiero enviarles un saludo muy especial a toda la gente de Club Deportes. Felicitarlo por su nuevo aniversario. Bueno, el número 24 ya, espero que la pasen muy bien. Dios los bendiga y un abrazo grande. Hola amigos de Club Deportes, les saluda Felipe Ramos Rizo para enviarles un fuerte abrazo y felicitarlos por estos 23 años de gran éxito, deseándoles que sean muchos más. Reciban un fuerte abrazo, una felicitación y que sigan los éxitos. Ay, cabrón, voy a llorar. Pero bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta que es nuestro último partido. Último programa. Es que no son los nervios. Último programa de FCTV. Último programa de pues, un largo año que ya platicaremos. Hoy es una noche especial porque tenemos invitados, pero de lujo, que bueno, ya se pueden ver. Ahorita vamos a hacer una... Los de lujo están aquí, los de segunda clase están allá en el otro lado. Pero ahorita vamos a presentar a todos, señores. Jerry López en controles, también está Kelly y está César. Muchas gracias por estar con nosotros. Y voy a empezar, empiezo por el lado izquierdo o derecho. ¿Empiezo por dónde? Por el izquierdo, dice el señor Jerry. David, ¿cómo estás? Excelente. Felicidades, Club Deportes, por estos cumpleaños y que sean muchos más. Muchas gracias, señor David, el chileno. Ya viene con su compañera. Michelle, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. Déjame para que escuchen bien. Felicidades en todo y gracias por todo lo que haces, especialmente el contenido en español. Muchas gracias, Michelle. Y ahora sí me paso para acá. Primeramente, Laurita, directamente desde Colombia. Sí, señor. Bueno, felicidades, Jorge. ¿Llevamos cuántos años peleando? ¿10? Unos 10, yo creo. Sí, más o menos. Sí, pero no. Unos 10 años. ¿Cuáles son? ¿Tres mundiales que nada más ha ido uno, sí, Colombia? Más, dos. ¿Dos? Ah, bueno, dos. Ok. Dos. No. Perfectamente bien. Pero bueno, este año no va. Es la pelea. No. Ahorita voy a pedir unos tacos estilo Qatar. Que son sin chile. Chile, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Sin chile con queso, güey. Feliz por vos, feliz porque de verdad has seguido adelante y aquí estamos acompañándote. Muchas gracias, es un honor. De verdad, muchísimas gracias. Y también le damos la bienvenida a Marcelo. Marcelo, que ya... Ya empezamos bien. Ya sabemos quién es el que no cae bien. Felicidades, Jorge, felicidades. Es la porra de Cascante por allá, güey. El fan club de Y de Pochettino también. Y de Pochettino. Oh, sí. Oh, wow. Y señor Jorge Tocayo, bueno, pues tú fuiste uno de los que empezaron con FCTV. Que sí. El año pasado. Sí, uno de los primeros. Muy feliz de estar acompañándote en esta trayectoria. Esperemos que crezca y crezca más. Muchísimas gracias, Tocayo. Y cuando me diga Jerry, pasamos a la otra cámara. Jerry, tú me dices cuándo. A la cámara número 2, la de segunda clase. Estos cabrones ya están escondiendo la cheve, güey. Están escondiendo la cheve esos güeyes. Ok, agarren el micrófono primero de uno en uno. Hey, empezamos por Eric. Here, hey, Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, Eric. Doing well, Jorge. It's an honor to be here celebrating Josh Wolf's favorite website, Club Deportes. I wouldn't miss it.
Perfecto, Jerry. Eric, we're going to switch in English and Spanish a little bit. Tenemos también a Carlos. Carlos, bienvenido. Sí, bueno, gracias por la invitación y... Sí, pues no, pues hablar fútbol, ¿no? De 24 años, güey, tenemos 24 años. Pero bueno, está casi bien. Él tiene 23, no supo qué pex. Cuitláhuac, también uno de los regulares de Club Deportes. Hey, buenas noches, gracias por la invitación. Agradecido por estar aquí. Felicidades a los 24 años y vámonos. Perfectamente. ¿A dónde? Bien. Ah, pues saliendo de aquí. Mira, saliendo de algunos aquí, vamos al mundial. Los otros. Sí, algunos van a ser. Señor Fucho, bienvenido. ¿Cómo estás? Fucho. Bien, bien, gracias. Muchas gracias. Felicidades. 24 años de Club Deportes. A todos los que han sido parte del Club Deportes, una felicitación. Jorge, al equipo, excelente trabajo. Gracias por traernos el fútbol en español, deportes en español a Austin. Sí, sí. Y se agradece, gracias a todos. Oye, Fucho, déjame parar ahí tantito contigo. ¿Tú sí, desde cuándo empezaste a ver Club Deportes? Uy. Empezando en los, cerca de los 2000, ya me dije viejito, pero empezando en los 2000 y fue el auge de cuando estaba en el programa de radio, en ESPN. Sí. Cuando sí, se sí. hizo, ya, se hizo todo. Jerry. Ajá, perfecto. Sí, bueno, es ya son, imagínate, son 22 años que tú tienes siguiendo Club Deportes. Ahorita voy a contar una anécdota acerca de eso. Y Neftalí, ¿cómo estás, Neftalí? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Aquí felices de celebrar los 24 años de Club Deportes. Y pues a darle. ¿Cuántos años tienes? 24, güey. Nacimos igual, güey. Sí. Mientras tu papá no sé qué estaba pensando, yo estaba trabajando ya, güey. Ya está, güey, pregúntale. Ah, perfectamente bien. Ok, gracias, Neftalí. Bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con eso, ¿no? Si quieren, empezamos en aquella mesa y luego nos pasamos para acá. Y empezamos contigo, Neftalí. Primeramente, vamos a platicar de Club Deportes un poquito más adelante acerca de anécdotas y todo eso. Pero ahorita, lo que viene siendo la conclusión, porque FCTV se creó especialmente para seguir al Austin FC. Lo hemos seguido de una manera, porque aquí mis amigas de cuando Telemundo y bueno, pues Univision y todos nosotros hemos estado siempre también al pie del cañón, Club Deportes, y hemos hecho un poquito más de contenido acerca de lo que ha sido el equipo en lo que es la parte pues editorial y de video y de todo, ¿no? Con un equipo corto, pero hemos tratado de hacer una cobertura. Pues yo diría que al nivel, ahorita ya ustedes me dicen, yo diría que al nivel de incluso de los medios en inglés, pero en español. Entonces vamos a empezar a hablar del Austin FC y nos vamos pasando porque vamos a terminar hablando del Mundial y de todo lo demás. David ya se salió ahí de la cámara. Se salió del Mundial primero y luego se salió de la cámara. Perfectamente. Estamos aquí en el restaurante Dos Maris en la 620. Muchísimas gracias por por acogernos o por recibirnos, más bien. ¿Qué? Por recibirnos. Ok, rápidamente, señores, 30 segundos, 40 a lo máximo. En resumidas cuentas, la calificación de la temporada del Austin FC. Yo creo que le podemos dar una A. Yo creo que en pocas palabras le podemos decir que hizo muy buen trabajo Wolf y todo el equipo. Quítale el micrófono, güey, quítale el micrófono. Hicieron bien para lo que empezaron y para lo que fue el año pasado. Creo que no se le puede reprochar. Se le puede reprochar muy poco. Fucho. Yo le doy, yo como mexicano le doy escala del 1 al 10, un 7.5. Creo que nos sorprendió a todos el verbo de Wolf sirvió. Creo que muchos tomaron el Kool-Aid, especialmente como Felipe, que se creyeron la historia del laminado con tu foto, güey. So, todo está bien. 7.5, creo. No, mira, como profesor le voy a dar un 9.1, porque no, al principio del año no esperamos mucho, y para llegar al final de la conferencia, no, pues exitoso. No me gustó cómo acabamos, pero hay mucha como fe, optimismo, y llegamos a 9.1, 7.5, que no manches. But yeah, well, 91, 91. A ver, Carlos, sí. Yo le doy 8.5. Yo creo que sí dio unas sorpresas, pero también yo creo que muchas de las cosas que hizo diferente esta temporada comparada a la anterior,
yo creo que eran obvias, ¿no? Como no rotando tanto los jugadores, o sea, dándoles consistencia. Y para que sepan cómo jugar juntos, ¿no? Entonces, y pues sí, obviamente fue una buena liguilla. Y como dijo, da esperanza para el futuro. Entonces, sí, 8.5 yo le doy. Eric, what is your balance, Austin FC balance? Austin FC balance? Just like what I... From 1 to 10. Rating. Oh, 1 to 10? All right. I would say a 9, right? I think it was overall a really good season when you consider that the team was, you know, in second to last season when they finished up. So to go from that to making the Western Conference Final, let's not talk about how poorly they played in the Western Conference Final, but just to reach that game, I think that's quite an achievement. Okay, perfect. Señor David. Dime. Cuéntame. ¿Qué calificación? I think I give him the same that. No, en español, güey. Oh, en español, perdón. No mames, David. No. Sí, no mames, pinche David. No, yo le doy un 10. Yo lo doy. Un 10, mames. Caray. A ver, ¿qué está tomando el güey? Un 10. Eso chingón. No, ¿qué está tomando? Honestamente. Bueno, ¿a también? Le doy un 10 porque mira. ¿Hay lugar en esa mesa? Hey, guys, le doy un 10. Básicamente porque nunca. Uno que estaba en Austin mucho tiempo, han habido varios equipos, Austin Aztec, Austin Ball, you name it, pero este año, en un año, solamente en un año, estamos jugando las semifinales y estamos jugando la CONCACAF el próximo año. ¿Quién se imaginaba eso hace un año, hace menos de medio año? Nadie. Y, ni en 20 años ha pasado. O sea, es un hecho histórico que nosotros estamos viviendo en este momento, que lo soñamos. Y que ahora como que no lo creemos. Claro, hay muchos problemas con el equipo. Ojalá yo, por ejemplo, a la dirección técnica le doy un 7, porque pienso que... Mira, al equipo le doy un 10, pero a la dirección técnica ahora le doy un 7. Porque hay muchas cosas que podrían haberse hecho mucho mejor. Y hablamos de eso en el programa, ¿no? Ay, mira, esos güeyes ni te están haciendo caso, güey. No, está bien. Ahí está platicando de Chabelo. No, pues yo al equipo le doy un 9. Empezaron la temporada muy bien y después tuvieron una racha como donde no Driussi no pudo hacer nada, nadie no pudieron hacer nada, pero sí acumularon esos puntos, quedaron segundo en la tabla. Como él dice, en lo técnico les falta la defensa, todavía tienen huecos entre ellos, pero y Brad Stuber algunas veces se comen las pelotas, ¿no? Pero bueno, ya es otra cosa. Pero les doy un 9, porque yo dije que iban a los playoffs y me recuerdo que hablé contigo, pero yo dije que después de RSL ya se iban a casa. Nada más era un juego y se iban. Pero o sea, me sorprendieron. Que con Dallas no pasábamos, sí. Uh-huh. Entonces, por eso les doy un 9. Entonces le das un 9. Ahora me voy a ir primero con Jorge y luego cerramos así, Jorge. Ah, bueno. Pues, acércate el micrófono y un poquillo. Pues yo le doy también un 9, porque yo no puedo separar el área técnica de los jugadores. Uno tiene que ver con el otro. Entonces, yo pienso que algunos de las decisiones técnicas en algunos de los partidos simplemente no funcionaron. Creo que Josh Wolf a veces la pensaba demasiado en sus tácticas, que no dejó que los jugadores jugaran su juego, lo sacó de onda a veces, pero era muy raro cuando sucedía. Tenían su ideal, tenían su alineación ideal, sus jugadores ideales que iban a empezar todos los partidos. Era cuando se salían de esa fórmula, cuando tenían algunos problemitas, a veces funcionaba, a veces no, pero creo que la consistencia que mostraron Austin a través de toda la temporada les ayudó mucho a llegar a donde llegaron. Y la suerte. Suerte, lo partido, mucho. ¿No? Entonces, Marcelo. Mira, güey. No me chinguen, güey. Mira, güey. Fíjate. En FCTV dijimos que todo mundo no esperábamos que llegáramos a playoffs. Así como. Entrando así, ¿va? Uh-huh. Llegamos a la final de la conferencia. Estuvimos a mamaditas, güey, de ganar el Supporters Shield. No. Sí. Sí. Estuvimos a un puto partido contra LAFC, que fue partido de mierda.
de ganar esta conferencia e ir contra el Union. Así que... No, yo soy igual. No, porque cerramos la temporada mal, no le doy un 9.9, le doy un 9. Ya son 9. Estoy viendo unicornios y cositas, elefantes rosas. Laura. Bueno, 10 y... Le doy un 9.5. A ver, No, o sea, al pan pan y al vino vino, diríamos en Colombia. Perdón, pero nadie creía que fuéramos a llegar hasta donde llegamos. Y es, o sea, sí. Austin FC cayó bocas. Y para eso, yo sé que han dicho que le falta la parte técnica, pero al mismo tiempo hay que darle crédito. Pero di nombres, ¿quién dijo eso? No, acaban de decir todos ustedes. Entonces, a la parte técnica, sí, claro, les falta demasiado. Es un equipo que apenas empezó. Pero yo digo, si apenas es el segundo año... Sí, pero bueno... Hay que dar también crédito, hay que dar palo con una mano, pero a la otra también hay que darle crédito. Y la verdad, tengo que decirlo, a mí me parece que Claudio y que el señor Manuel... hicieron un buen trabajo al traer a Sebastián Di Rusi. Nada más. Y nada un más. Esfuerzo. Nada más. De verdad. La mitad del equipo. Pero nada más. Nada más. El trabajo de Claudia ha sido malísimo. He oído yo por ahí. No, pero ella ya. Permítanme. Ah, chingada, yo los dejé hablar a todos. Dijo Di Rusi. Nada más. Esto dijo. Nada más. Eso dijo. Claudio. No, espérame. Claudio trajo a Tarbell, que gana 300 mil. Pero hasta... son detalles. No, Drewsy. Detalles no. Llegó Drewsy. No, detalles no. Es lo más importante. Bueno, vamos a dejar hablar. Tarbell, Gosen, díganme por ahí alguien más. Corozo. Rodney Redes. Rodney Redes. Pago gratis. Pago gratis. No. El trabajo de todos. Entonces, la calificación de Jorge, ya te toca tu calificación. Hay algunas personas que dicen, no, es que Claudio. No, la verdad es que hemos desperdiciado un montón de dinero. Ve cuánto dinero gana. Pero hay que dar, es lo que digo. Hay una parte que sí lo han hecho mal, pero también han hecho bien. Y hay que reconocerles lo que han hecho bien. Sí, bueno, pero mi calificación no la he dado. Mi calificación no la he dado. Yo daría un 7. ¿Y un 7 por qué? ¿Por qué? Yo daría un 7 porque nosotros cuando estamos en una final de conferencia, ya hay ese lugar. Y sales a entregar el partido de una manera ridícula. Por eso no doy 10. De una manera ridícula. O sea, ya estás ahí, por lo menos... terminar peleando, ¿no? Sí. Terminar dando... Se entregaron completamente y si sumamos los últimos 11 partidos, 12 partidos, ganamos 3 de los últimos 12 partidos. Tres de los... Eso no es poder... No podemos dar un 10. Cerramos mal. No, el FC también. El FC también lo ganó. Pero el FC... ¿Qué pitos nos importa? Pero ganó el campeonato. Sí, ganó el campeonato. El FC lo por eso, porque ganó en los partidos importantes. Pero agarraron tantos jugadores después. Porque cuando primero jugamos con ellos no tenían la calidad que después tenían. Por eso no. No, pero es que los jugadores importantes deciden los partidos importantes. Claro. ¿No? Entonces lo vimos con Bell. Lo vimos con Bell en la final. No siempre, pero Bell que hizo aquí cuando vino a Austin. No hizo nada. Pues que no los jugadores de Austin hicieron contra Los Ángeles. Pero qué pasó ahorita. Lo importante que dicen que los mejores jugadores juegan mejor en los partidos importantes. Y los de Austin no llegaron a Los Ángeles a jugar bien. Ok, voy a bajar mi promedio de 9.1 a 8.1. ¿Algún otro cabrón que quiera bajar su promedio? Porque mira, de 7 entre 10 y 7 no hay algo más entre esos dos números que les puedes dar. Porque no, es que, llegamos es que a los últimos 4. Si tú me preguntas de la primera mitad, o sea, la primera mitad del torneo, yo le daba 10 en la primera mitad. De mayo, que ganamos 4 puntos en todo mayo, para acá fueron subir y bajar. De repente vimos a un equipo muy bueno y de repente veíamos al equipo del 2021. No podemos y no podemos darle una calificación alta cuando ves que el equipo
Podría ser mejor. No es, sí. Pudo ser mejor. No, pero. No, Jorge, pero la temporada. Lo importante, lo que pasa es que hay que distinguir un par de cosas. Una cosa, podemos hacer un análisis de cuál fue la dirección técnica, le podemos dar un número a la dirección técnica, pero al equipo de Austin es la dirección técnica y también es el pueblo, es la gente, es la ciudad de Austin. ¿Cómo? La diferencia. Claro, estamos hablando de Austin, es todo Austin, no solamente la dirección técnica. Sí, pero la dirección técnica yo le doy un 7. A la dirección técnica yo le doy un 7. Pero a Austin FC, lo que hizo, lo que significa, yo le doy un 10. No, claro que sí, pero eso si no jugamos es. Si jugamos en Q2, pero aquí estamos hablando de fútbol y no de organización. La organización. Pero es un equipo. Por eso voy. Lo dividimos entre la dirección técnica y lo que es el equipo, lo que fue Austin FC en su totalidad. No solamente la dirección técnica. A eso voy. Austin FC yo le doy un 7. ¿Ustedes vieron el color de la semana pasada? Sí. Que un güey dijo, ah, que es un clásico, y en Los Ángeles no saben ni quién pito somos. Deporto. No saben. Está pendejo ese güey. Es mucho. Estaba pendejo ese güey. Pero es mucho. Está pendejo ese güey. No, permítanme, es que es mucho creer que nosotros somos un equipo cuando no nos conocen en otro lado. Ey, con que nos conozcan en Austin City Living está todo bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer un clásico. No. Entonces vamos a hacer un clásico con Williamson County. Ey, el clásico va a ser con San Antonio. El clásico es con San Antonio. Así, el clásico es San Antonio. No hay otro clásico. El clásico es San Antonio. ¿Cómo no, güey? O sea, si no San Antonio, el clásico aquí está lado, güey. Tiene que ser, hermano. Mira, Fucho, di Fucho. No, mira, está de acuerdo Fucho con tu 7. Entonces, quizás él quiere explicar por qué es su 7, porque aquí hay todos contra el 7, ¿no? 7.5. ¿Pero por qué? 7.5. Porque yo estoy viendo el equipo, yo estoy viendo nada más el fútbol. Quítense la venda de los ojos de fanáticos. Si quieren ver todo y, ay, 9, nada, no, por favor. El equipo jugó mal. Si hubiera, le daría el 9 si después de haberle ganado a LA aquí en Austin hubieran hecho un buen torneo. Ahí se les acabó el gas. Ahí se confiaron y dijeron, ah, somos bien chingones, ya le ganamos a LAFC. Decían por allá, oh, casi ganamos el Supporters Shield. No mamen, cabrones. Quedamos casi a 10, 12 puntos de los líderes que fueron. Montreal hizo más puntos que nosotros. ¿Cómo pueden decir que íbamos a ganar el Supporters Shield? Por favor, cabrón. Sí. Es que eso, mira, a eso voy. Estuvimos, lo que más me frustra es que estuvimos a esos 12 puntos, 12, 13, 14, lo que quieras. Fuimos penúltimos la temporada pasada. O sea, ese es donde estoy de acuerdo. Por espérate, eso, yo sé, pero tienes que darle contexto, güey. O sea, No, claro que sí. Claro que tienes que darle contexto. Claro, o sea, que tienes que darle contexto. Sí, nosotros como superación, sí, darle un 10, porque nos superamos. Es más, si hubiéramos quedado. No en el 12, no. En el 10. Fíjate. Nos superamos. George, mira, fíjate. Si todos decíamos que llegamos a playoffs de panzazo, ¿va? Uh-huh. ¿Eso qué calificación tipo le darías? Una C, sí. Un 7, ¿va? Sí. Entrando de panzazo. Sí, sí. Llegamos a la final de la conferencia. No le puedes dar un 7, güey. No puedes porque ya sobrepasamos las expectativas que teníamos al por principio. Por eso, pero entonces si nosotros llegamos al último partido y nos golean 3-0, ya, o sea, estamos felices y estamos. Ok, un 8. No se puede. Un 8. Mira, para perder finales hay que llegar a la final. Sí, señor. Para perder finales hay que llegar a la final. Por eso, pero pártela de esa manera. Mira, ok. Voy a resolverlo como profe. Si estamos midiendo las calificaciones en las capacidades o la potencia del equipo, sí, un 7 o un 8. Si estamos midiendo contra la liga, contra la competencia, no, tiene que ser un 9 porque sí llegamos a la final de la conferencia. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Quiero saber, I want to know from you guys, which way do you grade it? Do you grade it against the league and the competition and we've got to the conference finals so we should get a 9? Or do you grade it against the potential and the capacity? What could have been if we had played better after LAFC? Which grade is it? The 9 against the league or the 7 against our potential? The real one. The real one, which is the league. The real one. Yeah. Oh, man. I mean, I think, to be honest, like, going into the season, yeah, none of us thought that Austin FC, we're going to be a playoff team. No one thought that. I mean, we need to forget that.
We're already the team doesn't want a Super Bowl. We are already in playoffs. We're already in playoffs. Already in the playoffs. You won two games, though. So there were so many teams, even that made the playoffs, that did worse than Austin FC, as bad as they looked against LAFC. So you reached the we surpassed expectations. Yes, exactly. So, and that's why... That can't be a fucking C. I don't think it's a C. I mean, if Austin FC would have won the MLS Cup, we still wouldn't have given him a 10. Yeah. Okay. Yeah. Okay, so 9.5. They won it by 4 goals. Score so, not enough. Okay, you know, let's vámonos rápidamente. We're going to start with Eric. Let's go quick. The defense performance in the year. Defense? Oh, that I would say is probably a C. I think there's a lot of improvement that could be done. How's going to get a 10? How's going to get a 10 if you're making 6 to this? This is... No. It does make sense. The attack. Fucking A. That's a fucking A. Well, the attack would probably be a B+. B+. O sea, es que ¿cómo vas a darle un 10 y le das un 6 a la defensa? Pero tú preguntaste qué era el grado que le das al equipo, pero después estás... Bueno, yo también puedo picarte. Igual lo que dije, el arquero Brad Stewart no me convence 100%, pero bueno, ahí tiene sus atajadas. A mí no me convence. En general, fue una buena... muy buena temporada. Pero al final, en la liguilla, obviamente... De defense. Marcos, digo, Carlos. Mande. Quick, de la defensa. Defense. Ish. Una C. Una C o D. Porque. Pero es otro cabrón que le dio 10, ¿verdad? No. Yo le di 8.5. 8.5, ok. Deja preguntarte. El portero es parte de la defensa, ¿sí, verdad? Sí, sí. Sí, claro. Entonces, una D. Porque hace muchos errores. Siempre. Pero las que simple, salva, güey. Simple. No. Sí salva. Pero cuando cuenta. Güey. No. O sea, tienes que estar ahí. Espérate, también. Si no fuera por Stuber, contra LFC nos comíamos 6. Sí. Fácil. Pero también con Stuber hizo como. Al menos que yo me recuerda. At least one mistake. He fucks up, for sure. No, he does. He does, definitely. But all goalkeepers do that. Oh, sí. No. Stuber hizo mucho. Stuber sucks. Stuber hizo como... No, güey. A la verga, güey. Because David always criticizes his footwork. No, I mean, it doesn't suck. I think Stuber is an excellent goalie. He has a really excellent reflex. But he cannot play with his feet. He cannot play with his feet. And he gets nervous all the time. That's essential. Okay. I mean, and we had that problem. But I can agree with that. Yeah. De defensa, sí, no reprobó. Dejamos demasiados goles. 6-5, reprobamos. Estoy de acuerdo. You gave him a 9. No, 8-9. Es lo que es. Porque la defensa es un 100, güey. Metimos cuántos goles. Verdad. Y la chela, güey. Defensa. Julito. Julito, yo sí te quiero, güey. Julito, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién le hablan? Les doy un 6.5. Defensa. Creo que el estilo de juego de Austin es un poquito tiki-taka, que requiere que las líneas se adelanten. Cuando se adelantan, los equipos nos agarraron la medida, cabrón. De que manda a los pinches güeyes que corren rápido, tírales el balón lejos, nos meten gol, cabrón. So, 6.5, necesitamos un defensa que corra más rápido, aparte de Gallagher. El portero no va, pero es un gran portero. No creo que he sucks. Es bueno el cabrón, no es bueno con los pies, pero. No, I just want to make okay. Someone's going to clip that from you. No, yo aquí voy a estar completamente de acuerdo con Fucho. El desempeño en la temporada puede haber sido mejor, claro, con cualquier parte del equipo, tanto como en la media cancha, como a lo mejor pudieron tener un poquito más de certeza adelante. Porque al final del día, pues fue lo que terminó matando al equipo, los goles que no metieron. So, sí, en la defensa yo creo que ha sido lo que más hemos tenido que mejorar. Pero también se tiene que recalcar que al principio de la temporada estaban imparables. En especial esos dos primeros juegos. Que puedes decir que fue con cualquiera, pero esos equipos llegaron a hacer algo después. Julio mostró buen nivel. ¿No? Los dos calificados.
se estaban los dos calificaron. O sea, puedes ponerlo en la escala que tú quieras, pero sí, necesita trabajo y sí, es el resumen, pues. Se necesita mejorar. Señor Jorge, empezamos contigo ahí. La defensa, yo creo que sí estaba pésima por el sentido de que los defensas centrales no son los más rápidos del mundo, Cascante y Gabrielsen, pero ese no es, a eso no vinieron a ser rápidos, fueron a anclar la defensa. Pero, como ya se mencionó, cuando las alas van muy al frente, salen sus líneas, los dejan en una isla. Y cuando nomás una pelotita por arriba de Cascante y Gabrielsen, y ponen en aprietos a Stuber. Por eso yo pienso que parte de lo que sucedió, creo yo, es la lesión de Valencia. Trajeron a Valencia específicamente para que ayudara a la defensa. Eso fue su juego cuando estaba en Deportivo Cali. Pero ya que cuando llegó se lastimó, no tenían esa ayuda que necesitaban, esa bueno, rapidez. Y ya curado, no lo han usado. Y eso va a la área técnica, porque no pudieron. Es lo mismo que pasó con Rigoni. No se encontró con sus jugadores. ¿Valencia es un jugador rápido? Que Valencia es un jugador rápido, pregunta. Sí. Sí, es rápido. ¿Rápido? Es rápido. Ella es experta en división colombiana. Lo, sí. Dependiendo. Sí. Es si rápido. Lo comparas con quién. Con Gallagher. Oh, sí, claro. No, güey, si lo comparas con Romaña, sí, rápido. Claro, claro. Ah, bueno, ok. Ah, dale tú, Marcelo. Si lo comparas yo conmigo. Sé que yo sé que me hablo. Si lo comparas conmigo, soy rápido, güey. Hágale esta, Marcelo, porque yo sé que me hablo. Una calificación a la defensa, un 6. Un 6. Pero eso no significa que... No, eso no invalida la calificación del equipo y la temporada en general. Cascante muy lento, papá. Sí. Cascante muy lento. Y no es culpa de él. Mira, y yo dije que Cascante es el jugador que yo creo que más mejoró de temporada 1 a temporada 2. Pero eso no significa que ya todo está bien. Yo digo que con Cascante no. Pero también, ¿dónde estaba Kip Keller? ¿Para qué lo agarras, güey? Y no lo usas, bueno, cabrón. Esa es la cosa. Ese es el problema. Eso es lo que estamos hablando. Es el problema. Es muy malo. Todos dicen Claudio Reina. Yo he oído muchos podcasts que dicen, Kip Keller, es que Claudio Reina, por el amor de Dios, ¿cuántos jugadores buenos tenemos en el equipo? ¿Para qué agarras un jugador que no vas a utilizar, cabrón? ¿Cuántos jugadores tenemos que no están ocupados? Entonces, en general, la defensa, un 6. Yo no puedo hablar porque me bloquean otra vez. Laura. Ay, Jorge, como yo te lo dije desde el principio, yo tengo un desacuerdo con todo mundo, porque todo mundo dice que la defensa, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que... O sea, tú dices que la defensa está yo bien. Yo creo, no estoy diciendo que la defensa esté bien. Póngale pues cuidado. Un buen defensa depende de un buen volante. Y si usted no tiene un buen volante a los lados, usted no puede defender bien. Usted puede tratar de defender, pero si usted no tiene un volante que le cubra el espacio, a usted la pelota le va a llegar y va a ser muy difícil que usted lo pueda defender. Pienso yo. Pero bueno, a ver. Digo yo, no estoy pero, diciendo. Para mí la defensa. La pregunta es la defensa, ¿verdad? La calificación. Yo le doy un 7. Yo creo que los muchachos necesitan ponerse las pilas y ser más rápidos, porque más de una pelota se les fue y debieron de haberla defendido. Rápido. Pero o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos que Valencia jugara. Yo no estoy de acuerdo que Valencia es rápido, pero estoy de acuerdo que Valencia es el mejor recuperador de balones. Yo tengo que estar en desacuerdo mejor, contigo. Mejor recuperador de balones. Mejor recuperador. Mejor, sí, señor. Pero el, sí, problema, señor. El problema aquí es Ring. Tienes más experiencia. Ring. Si quitamos a Ring y ponemos a Valencia de recuperador, sí, señor. Y a Pereira de nuestro plurifuncional, es nuestra de fórmula. De volante de creación. Exactamente. Porque Pereira es bueno para crear las jugadas. Él es un volante de creación. Ok, ya coincidimos en algo. Esa fue mi calificación. Ya habías dicho lo de defensa. Yo dije mi paz, pero aquí me miro. No, ya dices tú lo de la defensa. No he dicho. Bueno, la defensa, me parece que le doy un 6,5. Un 6,5, pero
Por eso, pero es que yo no entiendo, cabrón. Pero si mira, están dando 6-5, 6-6, ¿por qué le ponen 9 al término? Por la A ver, tú que eres maestro. Tú que eres maestro. La estadística. No, ey, déjame, ey, déjame terminar. Deja, ey, la idea fue importante porque. Porque Alex Ring jugó una posición que no juega, que no, nunca jugaba y ahora es un defensa, tiene que estar en la defensa. Y cada vez que lo hizo realmente no lo hizo muy bien, no lo hizo muy bien. Entonces, tiene razón, no es solamente la defensa, es también el medio. La pelota no puede llegar allá. Igual como el Liverpool, cuando el Liverpool casi nunca, Alisson es excelente arquero porque nunca la toca, Juan. Pero podemos hablar de las soluciones después. Vamos a hacer hagamos de la crítica ahora. Y, y también quería hacer una cosa sobre Stuber también. Que dije que yo Stuber sucks. No, Stuber jugó, fue el mejor jugador contra FC. Ya va a cambiar. Fue el mejor jugador, pero a lo que voy. Stuber didn't suck. No, Stuber one was the best. Stuber and Rusi were the best players in the team. Fagundes. What I'm gonna say, Stuber needs more work. Like when you go see him, the ball, he never go to the ball. He waits for the ball. It says, come on, dude, you're not in high school. But go for the ball. Don't go get the ball. Es un atajador. Es atajador. Aware that he needs to go for the ball, not wait for the ball to come to him. Everybody gets what he does. So. But that's not his style. Okay, bueno, según yo dije, it's a bad defense. Oye, güey, según yo dije algo rápido y fue, a ver, Jerry, vamos a poner quiénes son los que se van a quedar. Primeramente, los porteros. Es lo que iba a decir. Espérame, todavía no. En la defensa, ¿por qué todavía tenemos a Romaña en el plantel? No entiendo. No, es que eso es lo que vamos a ver ahorita. Es que se mamaron, exactamente, wey. Vamos a hablar. Pero mira. Necesita ponerlo a jugar. Preguntaste, ¿por qué si todos estamos dando 6-5 en la defensa? ¿Por qué les damos 9 de promedio? Porque la ofensa, no quieres hablar de lo bueno. Y lo de bueno es que metimos muchos goles. Un putazo. Te voy a poner un ejemplo de eso. Okay. He visto estadísticas de que dicen, oye, Cascante lleva 34 salvadas y 25 no sé qué. Cuando tú ves eso, dices, oye, güey, qué bueno es, ¿no? Es muy chingón. Pero réstale los errores de goles y se va a quedar en cero. Güey, pues son más las salvadas. Güey, son más las salvadas que ha tenido que los errores. No, más, mucho más. No, son más las salvadas que los errores, güey. Ahí sí, no. Son más salvadas que los errores. Claro. Pero tú lo estás matando por errores, güey, que salvó 10 y tú lo matas por 2. Pero un error no se hace perder un partido, una salvada, no. Estoy de acuerdo. Pero es que es muy simple. Pero es que es muy simple decir, una jugada quita una buena jugada. Así no es el fútbol. Aquí en Estados Unidos. Allá en México te equivocas, en Chile te equivocas y vas para afuera. Estamos en lo que era México en 1800. A ver, señor Jerry, ponnos los porteros que se quedan. Aquí no vamos a tener orden, aquí hable quien quiera hablar. Ahí está el amor de este David. ¿Y quién es ese güey? Lo que se quiera. ¿Quién es ese güey? Eso es lo que necesitan. El hermano de. Damien Lass. ¿Y quién es ese güey que nunca lo he visto en toda mi puta vida? Yo no sé, pero está guapo. Ahí está, güey. Acabamos de dar un 10 en guapura. Exacto. 10 Lass en guapura. Pero en los portes.
En los porteros vemos un error de Claudio Reyna o de la oficina frente. Porque mira, Claudio Reyna, güey. Porque que contrataron miedo a Tarbell para ser que el titular. No tiene miedo, gastaron claro para que sea titular y no fue. Pero pues que, pero cuando lo pudo hacer, ¿qué hizo? Pero, con, no, no, pero ¿por qué? Perdimos Tarbell. A ver. Tarbell, cuando entró, perdimos. El único de Houston nada más. Estamos perdiendo tiempo en el portero. Pero por no necesitamos por portero. Tarbell, no necesitamos portero. Pásenle usted. ¿Por qué, verga? Aquí muchas gracias a la gente de... Llegó la comida. Gracias. A la gente de Dos Mares. Ahora sí vamos a platicar menos. Un aplauso para Dos Mares, señores. Híjole. No, ya. Chingue su madre el equipo, güey. Mira, güey, mira. Uno Tex-Mex. A Dos Mares le damos que un 10 de 10, güey. Un 10 de 10, güey. A ver, entonces... ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? ¿Va al baño? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Eh? What? ¿O va al baño? What was the question? La cuestión... Ah, los porteros, Jerry. Yo solo sé que nunca he visto ese cabrón en mi vida, güey. Yo solo sé que ojalá que lo está veamos guapo esta temporada. Está guapo. Porque eso es lo que necesitan. Él va a aprender de Stuber, obviamente. Well, I mean, it's gotta be Stuber, I know. ¿Crees que Wolf va a agarrar un portero mejor que Stuber? No, porque él ya es titular y lo firmaron otra vez. Entonces significa que va a poner a Damian Lass a aprender bajo él y vamos a verlo en pretemporada, vas a ver. Pero eso es lo que a ver, ¿esto que está hace para un enseñar? Nuevo equipo. Eso es lo que hace un nuevo equipo. No creo. ¿Contra San Antonio quién jugó? Tarbell. Ojo. ¿Por qué no pones este cabrón de la si te vas a deshacer de Tarbell? Tarbell jugó horrible. Perdimos, ¿no? De hecho la cagó dos estaba veces. Estaba nervioso. Se le veía. Sí, estaba nervioso. Ahora, le voy a pedir a Jerry. Pero venga, espere. Pero aguante, porque Stuber chupó banca mucho tiempo en Nueva York. En Nueva York, aquí no. Bueno, pero entonces tiene que empezar por algo. Y Tarbell chupó banca todas las dos temporadas y porque... Pero por malo. De pronto, ¿qué tal que vaya y nos calle la boca después? ¿Tarbell? Pero por supuesto, uno nunca sabe. No creo. Veremos, pero no creo. ¿Aquí mismo se va? Pésimo con los pies, Tarbell. No, horrible con los pies. No tenemos arquero con los pies. Todo el mundo estaba criticando a Stuber y mío. Lo que pasa es que yo pienso que un jugador de fútbol tiene que cliquear para poder sacar lo mejor de él. Tarbell, ¿do you know where he's going? I have no idea. Ok, esto es algo que a mí me preocupa. Mira que bien se ve el cuate que viene acá atrás. Esto es algo que a mí me preocupa demasiado, que es... ¿Quiénes se van a quedar en la defensa? Jerry, échanos la defensa. Un guacamolito acá, por favor. Un guacamolito acá. Espérate, güey. A ver, Jerry, la pinche defensa. ¿Dónde está Jerry? Ahí está. Esos son los que se quedan. A ver, señores. Sí, a mí. Que se vaya Romaña, que se vaya. Ahora ya se fue Jiménez. A mí esos dos volantes que tenemos de abajo. A ver, espérame, déjenme decir primero. Ahí les va. ¿Está Romaña? Ahí les va, échense una quesadillita de mientras. Estos ya confirmó el equipo que se quedan. Esto da miedo, da pavor. No, para mí esto da pavor. Espérame tantito. Déjenme hablar. O sea, esto da miedo porque si se van a quedar estos, quiere decir que no va a haber refuerzos en la defensa. A menos que haber un rap, tiene que haber un rap. Tiene que haber a menos que. Chan. De pronto salgan con una sorpresa, uno nunca tiene sabe. Tiene que haber un defensa rápido. Sí, señor. Wolfito. Esos güeyes de medio ni juegan, ¿para qué? El micrófono. Juegan en todas partes. Sí, se quedan. En la defensa, yo creo que se va a quedar bueno, si se quedan ellos, va a jugar más igual Cascante y Gabriel. Otra vez. Al que me gustaría que le dieran aire o que lo prestaran, le hicieran algo, es Kolmanich. Kolmanich fue así de así. Chócalas. Totalmente para abajo, cabrón. Sí, para abajo. Se vistió bonito y ya y perdió todo el mucho nivel. Mucho tatuaje, que la chingada. Exactamente. Le afectó la vida en Estados Unidos. Y Johnny Gallagher se lo comió. Gallagher se lo comió completamente. Me da gusto. Firmó, de hecho, firmó un contrato a multianual el día de hoy. Cuatro años, me dice mi hijo. Cuatro años. I agree. No, güey. También tenemos que tener en cuenta, como estamos hablando como si fuera
ya hubiera cerrado los traspasos. Exacto, aquí. Exacto, eso no va a ser el plantel de la jornada 1, no sabemos eso. O sea, Hulk. Por eso, a ver, puede entonces, ser que Romaña salga. ¿Por qué dejaste ir a 5 y estás diciendo que te vas a quedar con esos 20? Güey, porque tienen contrato. Por eso. Tienen contrato. Lo que anunciaron fue lo que ya no van a hacer. Se está hablando de que van a llevar a este. Digo, que se quieren llevar a Driussi con todo el contrato. Güey, pues es que son rumores. Son rumores, Jorge, son rumores. Por eso se está hablando. Pero a ver, ¿por qué no soy un rumor de Romaña, güey? O un rumor de redes. Porque Romaña no metió 20 y tantos goles, güey. No mames. A Ronnie Redes no se lo lleva ni a la pinche Rumberg allá abajo del... ¿A Redes? De los puentes, güey, sí. Yo le daría más minutos a Keller a ver si es cierto. Se me hace que está muy chavito todavía y está verde, verde. Pero le daría un par de partiditos, no sé, allá contra... en la Conca Champions, claro. Contra los de Trinidad, le daría su tiempito. Tienen que hacer lo mismo con él, que hacer lo mismo que hicieron con Dani Pereira. Pero una pregunta general. ¿Creen que algunos de los defensas están suficientemente buenos para ir al equipo que va a empezar el próximo año de MLS Next? No. Porque no van a ser parte del plantel, pero todavía van a ser parte del equipo. Ahí podían. Yo veo a Kalmanis. Vamos a ponerlo. Ahí, a Redes ahí. A Kip Kelmer ahí. Y ahí abre todos esos lugares para conectar a alguien. Ese pinche Redes en Guaraní lo agarran otra vez, güey. A ver, ahí les va. Guaraní, ahí quédate, Jerry. Mira. De estos cuatro defensas, van a ser tres. Va a ser uno va para afuera. Uno. El que ustedes escojan, uno va para afuera. Es más, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál iría para afuera para que contrataran a otro? Porque los otros tres se pueden jugar la banca y la titularidad. La banca y la titularidad. ¿Cuál de los cuatro que están ahí va para afuera? Creo Keller. Que por default va a Romaña. Para mí, Keller. No. Keller va al segundo equipo. A Romaña no lo quieren soltar. Okay. No se arregló, por inversión. No, lo porque van les costó, güey. A lo mejor por inversión, pero por méritos, sí, por méritos en el campo, Romaña se están dando iguales. No. Se va a Keller primero que Romaña, eso sí. Pero sí. Tú sabes algo que nosotros no sabemos: ¿por qué no se va a Romaña? ¿Ah? ¿Por qué no se va a Romaña? No sé, pero lo único que puedo decir es que a Romaña no lo van a sacar. Mira, güey, por Romaña. Yo me quedo con Romaña. ¿Usted cree que si a Rodney no lo han dejado? Romaña solamente por el. Ya van a dejar a Romaña. Nadie lo quiere. No. Ni a Romaña tampoco, güey. A ver, ya dijiste Romaña. Ni a Romaña tampoco. A Romaña no. Yo digo van que se va a Kolmanich. Si a Rodney, que no ha hecho nada. Yo digo que se va no Kolmanich. Un central, güey. ¿Quién de los centrales se va? ¿Quién de los centrales se va? Uh-huh. Yo creo que prestan a Keller. Ya, yo también. ¿A quién? ¿Quién dijo? Aquí lo van a prestar como al San Luis o a alguna de esas pinches. Como lo que hicieron con este. ¿Cómo es que se llama? No. El rubiecito. ¿Cómo es que se llama? Asensio. Ajá. Charlie. Sí. Yo creo que se va a Nick Lima. Sí, señor. Mira, güey. El primero de la noche. Mira, se va a ir Nick Lima por eso. Cuesta mucho dinero. No mames. Cuesta mucho dinero. ¿Lima? John Gallagher. Lima no se va. John Gallagher está jugando a la izquierda y es derecha. Lo van a mover. Y van a contractar a un lateral. ¿Quién va a sacar los tiros? No vayas a decir. No me gusta que van a despedir a Keller. Porque Keller es como Pereira. Lo consiguieron en el draft. Lo quieren desarrollar. Pero yo creo que. Van a mantener los cuatro centrales así igual. Lo que nos falta son unas defensas laterales. Sí, señor. Que juegan en posición naturales. Que exacto. Tienen las habilidades. Se nos pasó el Shaq Moore, sí, lo contrataron Nashville y no teníamos. Entonces nos va Héctor Jiménez, Nick Lima nos cuesta un chingo. Van a cambiar a. Mira, si yo fuera Claudio, cambia a Nick Lima a la derecha y contrata un lateral a la izquierda que sí vale la pena. Gracias. Gracias. Te contrato. Sí, güey, llévensela para aquella mesa, por favor. A ver, Jerry, otra vez regresan a los. Y ya, es todo lo que tienes sí, que decir. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo con él. Voto por él también. I would say Kolmanich should be the one that I think should go. Romaña? He's not No, but Kolmanich is not a center back. We need a center back gone. Center back gone? Oh, out of those, I would say Romaña would probably be the one that I think you could do without. But Romaña is making more in the defense, though.
I don't know if I go. I will put Romagna anytime. Like he's Romagna. So big. He's like, he scared people. You gotta get value out of the players that you're paying. Yes, and exactly. And yes, Romagna sir. Is not cutting it. Yes, I agree. Better. Look, yes, other, if they're not putting him in or whatever, but I think they're not putting him. Look, it's simple. It's simple. Kip Keller was free. He's fucking gone. Romagna. Thank you. They paid for him. He's staying. Yeah. Is that simple? Yeah. Is that simple? True. What do you think about that? At the end of the day, football is business. Y estoy de acuerdo contigo, por cierto. Because that means they're admitting defeat. Sí, señor. That's why Rodney Reyes is not leaving, because nobody's paying a dime for that dude. And they're not going to admit it. They're not going to admit anywhere. It. Anywhere. Lord Rodney Reyes. Okay, I'm sorry. That was blasphemous. I'm sorry. No, but we just got to be straight up. Y es verdad. O sea, desafortunadamente, el chico no ha mostrado cuando lo pusieron y ya, o sea. Ponnos la media cancha. El que sigue, gracias. Ya me cansé. Ponnos la media cancha, por favor, señor. Esta es la parte donde yo creo que necesitamos refuerzo. Mil. Let's change. No, eso es los delanteros. Esa es la media de ofensiva, Jerry. La media. Oh my God. No, es esa, no, es verdad. Es. Uy, el de la izquierda arriba. Oye, ¿quién es ese cabrón que está ahí primero, güey? Pero ese güey se queda. ¿Y ese cabrón quién es, güey? ¿Y ese cabrón quién es, güey? Carly Asensio. Charlie Asensio, exactly. Okay. Who the fuck is Charlie Asensio, bro? Who the fuck is that dude? Who is Charlie Asensio? Who is that guy? Oh my gosh. I have no idea who that is. Charlie Asensio was our second round pick, right? Hey. We drafted Keller first. Okay. Third round pick. Where has he been? Lo hicimos transfer a, ¿cómo se llama? No sé, Charlotte or Charlestown. USL. No mames, güey, USL. Es que no había minutos, güey. Teníamos Héctor, Nick Lima, Gallagher, Komenek. No había minutos para él. Pero sale como midfielder. Pero es delantero, ¿no? ¿Cómo qué? No, pues fue error de producción. Mira, hablamos de la medio campo, ¿ok? Porque ya empezamos con lo de Valencia y lo de Ring. Mira. Sí, ¿dónde está Valencia? Ahí no pusiste Valencia. Mira. No, es que lo tiene producción, porque creo que lo mira. Bueno, por mi parte, que yo siempre estoy fregando en Twitter y no sé dónde. Lo más polémico para mí de esta temporada y este equipo y esta estructura y táctica es Ring como el DP, como el designated player. Yeah. Sí. Era, contratamos uno de los mejores número 6 contenciones, number 6, center mids, whatever you want to call it. Contactamos uno de los mejores de la liga a ser nuestro capitán, a ser nuestro primer jugador que valora algo, ¿no? Yes. Y lo cambiamos de posición después de un año y está perdido. Todo el tiki-taka, todo el wolf ball, toda la táctica de construir de atrás depende de un mediocampista como Ring, que puede recibir la pelota y dar por frente. Pero este güey de Ring siempre está como un caballo corriendo solamente de frente y no busca el balón. Todo lo que nos frustramos del tiki-taka de atrás es porque Ring no encontró el balón y no lo subió. Sí. En cuando lo hace, metimos goles. Metimos un chingo de goles. Señor. Entonces, tenemos 3 contenciones. Valencia, Pereira y Ring. Y no tenemos ningún 8, ningún box to box, ni un creador que puede conectar con Driussi. Y en eso nos falta más. Entonces, yo creo que Pereira... No, espera. Pero yo creo... Perdón. Yo creo que Pereira puede ser ese creador. Pereira puede ser ese conector. Pereira. Es verdad. Exacto. 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 En la oficina piensan que a lo mejor va a jalar más Ring. Ring está perdido. Sí. Ring ya, ya de siéntelo. Acuerdo, estoy de acuerdo. Ya fue. A ver. ¿Cómo? Espérate. ¿Cómo que está perdido si este cabrón hizo sus mejores números en la MLS, güey? Esta temporada. Él hubiese podido hacerlo. Mister, yo veo. Está perdido. Uno que está perdido no te mete los goles y las asistencias que te metió Ring. Ok, es que nosotros vemos los juegos, no las estadísticas. Es que ver fútbol no es ver una. Entonces, no es ver números. Espérate, entonces lo metió así porque estaba.
Estaba comiendo mocos y metió los goles, you know, y las asistencias así take, nomás, güey. Shit take because he played. Shit take. He played his whole career as a center defensive man. He's not gonna score goals. He's not gonna have assists. The first time they put him in box to box, of course he's gonna get more than what he had, which was zero. But if you watch the games, si ves los partidos, no jugó bien, güey. No jugó bien, la neta. Tuvo lapsos de la temporada donde fue el peor medio que teníamos. No me jodas, güey, no me jodas, güey. El simple hecho de que Dani se vea como una superestrella al lado de él, eso te dice mucho. Dani es un jugador. Pero no. Dani es buen jugador, güey. Dani es un crack, pero es un jugador que tiene 2 años jugando profesionalmente. Si en 2 años puede, pues le puede quitar la carrera a Alex Ring, me perdona, pero Alex Ring no es un jugador élite. No es un jugador top. Todo respeto a Alex. Sí lo es, güey. No, a comparación de Dani, hoy en día no lo es. Pero espérate, no lo pueden debajar así. Claro que sí lo es. Mejor que Dani no es. Pero lo ganó. Ganó el respeto de eso. Pero hoy en día ganó. Hoy en día no lo es. Bueno, Dani es tan buen jugador que lo ponen de contención, güey. Es verdad. Porque es buenísimo. Lo puedes poner aquí y acá y te hace lo mismo. Por eso, por eso. Por eso, güey. Por eso, pero no le puedes pedir lo mismo a Ring. Ring, pero es que Ring también te lo hace. Pero no lo hace bien. Claro que sí. Y por eso, es que los números te dicen una historia y el campo te dice otra. O sea, tú me dices que si pones a Dani donde está Ring, Dani tiene mejores números que Ring. No, mira los partidos. Goles. Mira los partidos. No, güey. Ni de pedo. Yo creo que sí. Ni de pedo, güey. Yo creo que sí. La temporada pasada y esta temporada, Dani lo hizo. Yo creo que sí. Ni de pedo, güey. Yo creo que sí. Güey, Dani no metió gol hasta esta pinche temporada, güey. Si es que si vas a medir todo por goles, güey. Pues, no es todo, güey. No es todo, pero Ring. Pero hasta Julio es un crack metiendo goles, güey. No, dijiste que. Pero es que por eso digo que Julio no es buen jugador, güey. Si viera puras estadísticas, Julio sería mi puto dios. Pero no es. Güey, es que ni por estadísticas. No, güey. Que tiene las estadísticas de Julio es porque el equipo ha sido atacado tanto. Como no para se les olvide que Julio es buen jugador. Julio llegó aquí de la USL. Lo habían dado de baja. Sí, señor. Ya lo habían dado de baja. Por eso que ha tenido a Portland lo bajó a Portland 2. Sí, cierto. ¿Ok? Lo bajó a Portland 2. Y ya estaba. Aquí, en la primera temporada, dio muy, muy buenos partidos. No todos. No. Dio muy buenos partidos. Igual que esta. No, por eso. Pero tienes un partido. Tienes un partido bueno y otro malo. Claro. Tienes que tener consistencia. Tienes un partido como el que le diste a Los Ángeles. Y luego tienes un partido como el que le diste a Nashville. O sea, ¿a dónde vas? Jorge, es que tenemos que ver el equipo como lo que es. O sea, vas a jugar un sistema como el que juega Wolf. Tienes que tener jugadores de ese sistema. Y vamos a ser muy realistas aquí. No, en Austin FC no tenemos la calidad, el calibre de esos tipos de jugadores que pueden jugar esos sistemas casi perfecto, casi perfectamente. Pero entonces, aguante. Pero entonces, ¿usted es para qué es técnico? Usted tiene que trabajar con lo que usted tiene. Claro, tenga. Pero una cosa no le quita a la otra. No. Puedes tener el sistema. ¿Usted es técnico? No, sí. Tenemos técnico. No tenemos técnico. No me jodas. A ver, por lo mismo que hay, como cuando empezamos que dijiste que Claudio no ha hecho el mejor de los trabajos, con todo eso se llegó a una final de conferencia. O sea, puedes poner las dos cosas en balanza. Sí, Claudio no ha hecho el mejor de los trabajos, pero Claudio también te trajo a Driussi y te trajo a Dani. A Dani y a Fagu. Y eso ten en cuenta cuándo llegó Claudio. Y no solo Claudio, Jorge, hay que recordar que Claudio también, atrás de Claudio hay gente que no vemos, pero también son los que están escapando. Claro. El talento en Sudamérica, en España. El señor Manuel. Pero cuéntame cuántos malos y cuántos buenos. Es lo que iba a decir, pero eso entonces va a poner a Austin en una situación de siempre va a ser el underdog de todos los equipos porque no quieren gastar dinero, porque no quieren... Te lo voy a poner así bien fácil. San Luis anuncia, contratamos a este Stroud. ¿Nosotros qué decimos? Güey,
una basura, ¿no? Jorge, y ellos están con no, MLS, es una contratación. A mí me gustaba. El Claudio Reina de ellos hizo un buen trabajo. Jorge, estás en la MLS. No se sabe, Jorge, hasta que muestren resultados. ¿Qué va a mostrar Stroud? A mí me gustaba Stroud. Lo mismo que te mostró la temporada pasada. Nada. Te mostró asistencias. A ver, sí, ahí es donde saca el papel. No, no manches. A ver, ¿cuántas asistencias? ¿Saco qué? ¿Tres, cuatro? ¿Dos? ¿Una? El Corozo hizo una asistencia, güey. Un gol que no le contaron contra Nashville. Un gol que no le encontraron contra tampoco Nashville. Tampoco era tan bueno, o sea. A mí me gustaba Stroud. Pero es que porque el siempre que la quiero casar con un solo a una sola en jugador, oh, sí. Es todo el equipo. Claro, y es que en un equipo puedes contratar a 50 y te van a salir dos buenos, dos superestrellas. Pero ¿por qué escucho que todos dicen equipo? Es el equipo, pero todos alaban a Drews y que se carga el equipo a la espalda. No, yo no. No, ok. No me incluyo. Pero todos los demás. A ver, vamos a poner Jerry, ponme los que se fueron. Ese sí los tienes. ¿Qué dijo, Jerry? ¿Qué dijo, que todos alaban Jerry a Drews, pero pues es el que hizo más goles, ¿no? Sí, y más goles. A ver, es que también, ¿cuándo se le notó la diferencia al equipo? Cuando llegó Drews. Jugaba de delantero y de defensa, era la mitad del equipo. Ok, sí, pero. ¿No lo hizo solo la temporada primera? No lo puede hacer solo. Tiene que haber. A ver, ¿me estás diciendo que Cascante y Gabrielson tuvieron el mismo peso que tuvo Driussi? No. Ni de pedo, güey. No mames. El fútbol es injusto porque los goles son los que cuentan. Es injusto. Es por lo mismo que un portero no va a ganar un balón de oro. Lo que cuenta aquí son los goles, el desempeño en el campo. No me vas a decir que Driussi no tuvo la mejor temporada tal vez de su carrera. Y que Julio tuvo una fue la mejor temporada de su carrera. No, nada más por sus números. El desempeño en el campo es lo que nos demostró que Driussi llegó a un nivel muy, muy por debajo de todos sus compañeros. Sí, señor. ¿Y Stuber? Stuber la cagó también en sus momentos. Como ¿qué tiene todo que ver Stuber, güey? Ya estamos arriba. Están hablando de que los jugadores, que no sé qué. Vamos a ponerle a Jerry, pon los que se ponen Jerry. Ya lo había puesto, pero todos lo ignoraron. No, ahí va, es que se está burlando Corozo de todos ustedes. ¡El chile las chuecas, güey! ¿Y ese cabrón qué? ¿Quién es? Otro que se fueron. Ahí están. Corozo, ni lo vi. José. Todos aquí en esta mesa lo alabaron. ¡Todos! ¡Se fue! ¡Todos! ¡No, Martins! Yo no, güey. No está firmado. Martins, no, ya se fue. ¿Ya se fue? Sí, claro. ¡Se fue! Ya lo quitaron del sitio de internet y todo. No. Ahora. Claro, pero lo pueden hacer con. Mira, la forma. Yo estoy en desacuerdo con que se haya ido Felipe. Porque. Yo también. Fuera. Lo que él ganaba, él ganaba casi lo mismo que gana Wolfito. ¿Sale? Pero Wolfito recupera bolas. No, pero espérame, güey. Déjame hablar. ¿Es el mejor recuperador del equipo? ¿De quién? Wolfito. Wolfito ha jugado 15 minutos por partido. Pero es el mejor recuperador. Es el mejor recuperador de todo el equipo. Pero David, tienes que admitir que alguien como Felipe trae mucha experiencia. No, experiencia. Y cada vez que el grupo la cagó. El único pase bueno que dio una asistencia a Driussi fue casualidad. Pero se equivocó y le llegó a Driussi. No, mira. Todo el tiempo andaba reclamando, haciendo faulas. Ese es un juego. Para eso lo trajeron. David, mira, déjenme dar mi comentario. Ok. Si es que esos güeyes me hacen caso, si no, no me hacen caso. pinche mesa de. No les vuelvan a servir nada ya. Felipe gana lo que gana Wolfito, ¿ok? Ok. 85,000 varos. Bueno, con lo que es. Lo que representa ese dinero para Austin FC es nada. Es nada. Nada. Okay, lo que representa Felipe para el equipo es hacer grupo. Liderazgo. Empujar desde la banca. Estar siempre dándole. ¿Cómo se dice? Cuidando las espaldas y haciendo. Tú veías. Él juega con la mente de la que gente. Los grupos de jugadores, cuando tenían convivios, siempre estaba feliz. A ver, Jorge, una preguntita. Pero entonces, en la cancha de juego nunca me gustó. Entonces, a mí nunca me gustó. Que la se vaya GTA y que se quede leadership skills. ¿Perdón? Que se vaya GTA y que se quede Maxi, ¿no?
Pero que tiene porque Maxi Maxi tiene que estar. Maxi tiene que estar. En teoría, porque en lo que vimos esta temporada, mucho de la ineficiencia de la portería vino por parte de Maxi también. A ver, güey, ¿cuándo fue que el equipo, quién estaba delantero cuando el equipo metió más goles en todos los partidos? Maxi, güey. Claro. Mira, yo te si mete o no mete, Maxi estaba ahí. Es verdad. Pero contra LFC. Estaba contra LFC dos veces. No, no, lo metieron. Lo metieron al final cuando él. No, pero no antes. En los partidos anteriores, él hizo los goles contra LFC. ¿Quién ha metido el gol? No. Él hizo los goles y no lo pusieron en el partido final. No, y estaba enojado. Estaba bien enojado. No lo pusieron en el partido, entonces es otra cosa. Yo de verdad, yo pienso que esa conexión que los argentinos, suramericanos, slash, porque está Fagundes. Esa conexión que estos muchachos tienen. La conexión mate. Habla en la cancha. Lo mejor. Bueno, Rigoni. Pero llegó muy tarde. Ojalá me calle la boca. Lo mejor tenía un mate muy amargo. Austin fue la llegada de Maxi. Pero de verdad, Max. A mí me parece que ellos han hecho muy buen. A ver, Michelle. Michelle, ¿Gité o Maxi? No, Maxi. Oh, sí, bien, bien, Michelle. Yeah. Lo mejor que le pudo pasar a Austin fue eso. A ver, alguien en inglés ahí. Gité o Maxi. I mean, right now it's got to be Maxi, right? But like in 2 or 3 years, you know, Gité. So, right. Yeah, I agree. You know, what do you probably do? Probably next year. I mean, I agree. But right now, Gité. Right now, it's got to be Maxi. But it would have to be Gité. Because you can actually probably get some decent money, I would think, for Gité. Because he's still so young. Whereas Maxi, I don't know what his value even is at his age. You know. Maxi. No, tiene que ser Maxi. Bueno, si yo quiero otra cerveza. No, tiene que ser Maxi, como dijo Laura, ¿no? Esa conexión sudamericana, argentina. Falta un chileno ahí. ¡Ay, no! Lo que es Maxi, lo que es Driussi, lo que es Fagundes, o sea. Ay, esa es que conexión. Ni siquiera se necesita. Por eso no gritarse. Se va Driussi esta pretemporada. Es rumores, él no se va porque trajo no se dice por ahí, pero él trajo a Rigoni, por eso él no a se ver, va. A ver, y que aquí te acaba de comprar una casa. ¿En algún lado te vas o te quedas? No. Driussi. Yo me voy. Driussi acaba de comprar una casa. Eso va a indicar que tiene planes para quedarse aquí un buen rato. Pero los jugadores tienen casa en todos los lugares, güey. Sí, yo sé que se quedan. La casa si, la compra con si dos meses de pero trabajo. Pero si tú estás buscando una oportunidad, ¿para qué buscas casa? Eso de ser un jugador de equipo y ser estrella en un equipo ya no existe. Se acabó hace 10 años con la globalización. Un equipo ya no, un jugador que quiere ser estrella, quiere triunfar en Europa, en otros equipos. Yo estoy de acuerdo. Eso de que se queda porque quiere triunfar en tu equipo hasta que seas campeón, eso yo digo que ya no existe. Y lo mejor que le pudo pasar a Austin, digo que es Maxi. Maxi abre los espacios como ningún otro delantero, sí. Como no lo hace Hossen. Bien, toda la gente se queja, es que no mete goles. Es que si vieras todos los espacios que abre para que Driussi pudiera meter todos los goles que metió, te darías cuenta que Maxi es lo mejor que le pudo haber pasado a la delantera de Austin este y año. Y eso es en el campo. Si tú lo ves en la parte de afuera, los asados, las reuniones con los equipos, con los jugadores, tú puedes darte cuenta que la comunión del equipo cambió cuando llegó Maxi. Por eso no y tienen una conexión chilena. El coach es chileno. El traductor es chileno. So, sí, yeah. Es buenísimo el asistente. Es super nice. Sí. A ver, y vas a decir que guapo también. Es que podemos decir, nadie aquí podemos discutir el efecto que tuvo Maxi tanto en el campo como fuera de él. Pero no se puede mejorar. No podemos tener un 9 que le quita poquito de gol a Driussi, pero por el equipo puede mejorar en total de llegar un poquito más. Pues a lo mejor esos goles que no te dieron contra el AFC te pueden llegar a través de un 9. Dejar a Driussi crear un poquito más. Yo diría que ahí es donde el equipo puede mejorar. No, Austin FC no necesita un 9. Necesitamos volantes. Nuestros errores y todos los errores que nos llegaron en esta temporada, los goles han sido por error desde la mitad de la cancha. De ring, hay que decirlo, de ring. No, güey, mira. Anyways, para concluir, señores, sí. ¿Cuánto vamos, Jerry?
Para concluir, yo quiero decir, mira, para concluir, la gente que dice que nos falta un central defensa, yo siento igual en un central delantero. Maxi, Gite, el debate me cansa, güey, porque ninguno de los dos son al nivel que merecemos. La neta, merecemos un delantero que puede abrir los espacios y hacer todo eso. Y también meter los pinches goles, güey. ¿Por qué tenemos que decidir entre uno y otro cuando merecemos un delantero que puede hacerlo todo? Claro. El igual que necesitamos una central defensa, necesitamos un central delantero que hace todo. Ya viene gracias. Pochettino. Ya viene Pochettino. ¿Dónde está Pochettino? Mira, yo ya estoy pidiendo a Carlos González. A Carlos González, que nos contractamos Carlos González. Ya tenemos el sabor guaraní, ahora contracta uno que vale la pena. Gracias. Carlos piensa que con Pochettino que regrese vamos a mejorar. No. Por parte del técnico. Pero deja que él diga. ¿Quién piensa que vamos a mejorar? No. Yo sí. Con la regresada de Pochettino vamos a mejorar porque nos falta un técnico que sabe hacer más de Wolfsburg. Pochettino tuvo problemas personales con Wolf. Sí. Va a venir. Lo que hay que ver es que si es que regresa Pochettino. No, ya está. Ahorita ya está. No puede. Mientras no lo negocie, se puede vender, se puede hacer otra sesión. Claro. Pueden pasar una infinidad de cosas. Tiene una opinión. Yo no me voy. Tal vez. Mira, güey. Mira. Espérate. ¿Qué hable? Look. I think Pochettino is a really, really good player. Just like Laura said earlier, it's that Latin connection. That's another player you add to that connection. Yes, not Argentinian. Not only that. I agree. Pero también manda latigazos. Manda. Pero si fuera muy buen jugador, el River no lo hubiera dejado ir. No, sí. Pero también. Es una diva, es una diva ese güey. O sea, es MLS. Mira, fíjate. What do you think, Eric? Fíjate. La pregunta es. Yeah, Eric, you should tell us about. Pero la pregunta es. Espérate, güey. Gino's return. I don't. That's really gonna happen? Look. English or Spanish, Jorge? English or Spanish, Jorge? English. La pregunta es, okay, the question is Pochettino going to make this team better? For me, the answer is yes, for one reason. Neff, he said it perfectly. We have defensive midfielders. We're lacking people who go offensively. If you put Pochettino in this team, he adds something that we don't have. Therefore, he's going to improve. I agree. Whether he's a DP or not, I wish he's not a DP because he's not DP level. I agree. But if he comes here non-DP, he's going to be a good addition to the team. Who would he replace, though? Sure. I think he's a talented player. I really do. But it didn't work in the system. Nick Lima, que replace. It doesn't work in the system. Pochettino as a winger, as a back? Yo creo que sí la hace, güey. He doesn't what? Yo creo que sí la hace. I don't think he works in the system. He never really wanted to, you know, fit into what Wolf was trying to do in that first season. I mean, maybe now with better players, like, it'll work better. Maybe he's matured. He got better playing on the bench. For me, I have to agree with that. Like, you know, there's players for certain type of systems. I don't think Pochettino is a player for the tiki-taka that Wolf is making. True. Yeah. So it's like he said it. Wolf wants players that go forward, come back, go forward. Pochettino is not going to do that. He can be a great player. He's lazy, bro. Rigoni is a waste of money. Rigoni no se encuentra. Y es verdad, Jorge. Es verdad. Hey, guys, let me tell you about Pochettino. I think Pochettino is one of the worst players I've ever seen in my life. He's so bad. He only played with one leg. Only has one shot. One leg. Y lo perdió. And then he went to River Plate, which is a great deal. He went to River Plate, but did he play? He did fuck no, all. No, he was on the bench all the time. The only time he played when somebody got hurt. Hey, hay otra cosa. They did not want to buy the half of the price for $3 million, and it's worth $6 million. No. Who's going to pay that? Nobody. Nobody's going to pay $6 million. Okay, for a guy is not a good soccer player. Okay, quick, very quick. Are we going to repeat improve or worse next season?
¿Quién quiere empezar? I think yo empiezo. I think we improve. Not maybe okay. May, tú dices improve, quiere decir que vamos a ser campeones. No. Esa es otra cosa. No. La próxima. No, mira. La próxima temporada. Yo estoy hablando de la próxima temporada. So, para ti, improve es que quede campeones de la West Conference. Pues si vamos, o sea, si vamos a. Vamos mejor. No mames. Si improve es que acabamos a ganar algo. Hey. O sea, ahorita no ganamos ni madres. Si ya llegamos mejor. Si somos subcampeones, improve es ganar algo. Ya. Sí, no vayan a salir con la madre de la copita Texas porque eso es. Lo que sí, vamos a celebrar no allá afuera. Güey, esa pinche estacionamiento que no. Güey, vamos a celebrar los 24 años allá afuera. Ya está. Al hielo rozamos allá. A ver, güey. Si Austin, la temporada que viene, le terminan metiendo la mitad de goles que esta y metiendo la misma cantidad, no es. ¿No es mérito? ¿No es jugar mejor? No. Para mí... Si no gana, güey, no importa. Para mí el mejorar es mejorar lo que hicimos la temporada. Sí, señor. O sea, el mejorar es... Y la pregunta es muy clara. No. ¿Vamos a mejorar en la próxima temporada? Quiere decir mínimo la final otra vez con la opción de ganarla. Ok, yo creo que... I think you're being a little hypocritical. ¡Oh! Because you grade Austin FC on their potential. They should have done better. But then you say, in order to improve, you have to win championships. Okay, if we play better, we should improve on your scale. If we win championships, we should also say we improve. So you can't have it both ways. Yo creo que sí vamos a... A ver, vámonos como el quinto partido de México. No, espérame. Jugamos muy chingón en Alemania, wey, y llegamos al cuarto pero partido. Pero México tiene una historia del quinto partido de generaciones. No, es que es lo mismo. Austin FC, ¿qué historia tiene? No, es lo mismo. Tú estás diciendo ahorita. Ok, mira. Que vamos a jugar bien chingón. Mira, si jugamos bien chingón y llegamos al mismo lugar, subimos el promedio. Si jugamos asqueroso y ganamos campeonatos, también subimos el promedio. Mira. Ok. Te quiero decir eso. He's right. La primera temporada nos fue muy mal porque se lesionó Danny Hosen y se desbarató todo el sistema. La segunda temporada también nos fue muy mal. Teníamos un sistema con un Cecilio Domínguez. Empezamos la temporada 4-0, 5-1, 5-0. Y se fue. Toda la segunda temporada fue igual de la primera. Yo la había pinche Cecilio. Porque se desbarató el sistema. Se fue un DP. Teníamos que hacerlo de volada, güey. Y nos fue más o menos bien. Un DP que no estaba haciendo exacto, nada. Exacto. Entonces, sí. Quizás en la tercera temporada. A ver, güey. Lo termino en inglés. If they finally get their shit together and have one full season, like all what they planned, maybe it comes out better. Maybe. Okay, maybe, pero... Me están tratando de vender humo aquí. O sea, es... Hacemos más. Una pregunta para Jorge. Tú dices que para mejorar tienen que alcanzar ciertas cosas. Si llegan a ganar el Supporter Shield, o segundo en Supporter Shield, ¿es éxito o no? Sí, claro, no. No, sí, te caché. Sí. Vamos a decir los dos, sí. Okay. Sí. First or second in the league, sí, Supporter Shield. Pero espérame. Es éxito. Si llegan a ganar, y te lo pongo así, si llegan a ganar el Supporter Shield y en el primer partido de playoffs pierden. Es un fracaso. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Es un fracaso. A ver, güey. Es que también tenemos que ver en dónde lo estás midiendo. Estás hablando de Austin, pero si no que se tiene trata años, de, si no se trata de meter, no, pero olvídate contexto, ya de los años. Wey, contexto. Jugamos partidos de fútbol en temporada. Sí, tienes un contexto, güey, porque como dijo no, el profe, porque tienes un historial. Mira, Los Ángeles Galaxy no tiene nada ganado porque ya tiene 20 años. Entra igual que el Austin y entra igual que San Luis. En la temporada. Sí, güey. En la temporada. En su quinto año. ¿Dónde dejas su historial, güey? Es que no tiene nada que ver el historial, güey. Las Chivas ganaron, ¿qué? 4 torneos en 60 años y son grandes. No mames. O sea, eso no tiene que ver. Cuando empiezan en el fútbol, en la temporada, todos empiezan igual. ¿Qué tiene que ver? Es verdad. Sí, güey, pero no tienen...
por ejemplo, no le puedes poner la, al mismo, en la misma escala a un Austin que a un LAFC. ¿Somos menos? ¿Qué tenemos? La inversión. La inversión. La MLS. Bueno, eso es, eso es la MLS. La MLS tiene el mismo dinero. Tenemos muchos capitalistas. No, por eso. Eso es aparte. Todos los equipos, todos los equipos de la MLS pueden gastar el mismo dinero. Que no quieran. Claro, claro. Que no quieran es diferente. Todos tienen el mismo presupuesto. ¿Tú crees? Todos tienen. Eso que no, no quieras gastarlo. Parece que son comunistas. Oye, a ver, vamos a hacer algo. La MLS es comunista, güey. Sí, güey. Oye, a ver, güey. A ver, ¿tú crees? Y la neta, a todos. This is a question for everybody. ¿Do you think Gareth Bale is playing for free? No. Wait, no. Nadie, güey. Nadie juega gratis, güey. He's making a lot of money under the table. De una manera u otra, güey. Pero me vas a decir. Somehow, yeah. There's no way he's getting, what, 1.5 million a year? Ay, eso ya es. Pero es que no me vas a decir que, por ejemplo. ¿Tú crees que Claudio Reyna no podría hacer algo así? Sort of promise. Güey, es que no lo ha hecho. ¿Pero para qué? Es que no puedes hablar de. Te vamos a dar unos shares de Google o de. No puedes hablar de lo que no ha pasado, güey. Ah, claro. Estás hablando de algo que no ha pasado. La admisión del club está muy clara, güey. Austin no tiene ambición de ser el equipo estrella como lo es el AFC, güey. Vamos, ahí estamos. Austin no tiene ambición de ser un equipo estrella. No tiene de ser ese equipo estelar, güey. Con los jugadores estrellas, no. Pero sí puede ser un equipo competitivo que tiene que ganar. Pero venga, eso es ser uno inteligente. Porque claro. Porque si usted está haciendo lo que usted está haciendo, usted está llegando a una final de West Conference. Y está llegando sin invertir lo que invirtió el AFC en jugadores. Perdona, pero tú, o sea, Austin, claro, se la mamó. Es que eso no se le puede recriminar. Cabrón. Okay. Se la mamó. Se la mamó. Porque ustedes quieren hacer del Austin FC un Leicester City, que ganemos un campeonato cada 25 años. No seas mamón tampoco, güey. Una cosa es la plata y otra cosa es la. En la MLS es diferente. Claro, es muy diferente. Estás hablando de un milagro. Díganme de un equipo. Díganme de un equipo que haya ganado algo sin invertir. Diga, en los últimos 10 años. ¿En MLS? ¿En MLS? ¿En MLS o dónde? ¿En MLS? ¿Quién? ¿En MLS o dónde? Sí, en el mundo. Okay. No, hay mucho. En MLS, Sporting Kansas City. Sporting Kansas City. Okay. El América de Cali que hace cuántos años. El América de Cali hace un año y medio quedó campeón. Sin necesidad de tener plata. Sin necesidad de tener plata. Bicampeón. Okay. Fue uno de los menos nominados en toda la liga y por 5 minutos casi ganaban a MLS Cup. Sí. Porque MLS Cup tienen un excelente equipo para ver analítica, para ver qué claro. Yo creo que Austin FC a eso puede aspirar. Pero no? Estamos jugando fútbol, pero no vemos estadísticas. Eso déjaselo a Marcelo y a este güey. Pero ya Merito ganaba con esa fórmula. Ahora, bajo eso, Jorge, ¿Claudio hizo buen trabajo o no? ¿Sí? Poniéndolo bajo ese contexto, ¿hizo buen trabajo o no? Lo hizo, pero él dice que no, pero para mí sí lo hizo. Bueno. Eso es ser un inteligente, hermano. Usted no pone dinero y usted está llegando donde está llegando. Eso ¿no para pones mí. Dinero? ¿Le estás pagando a José el año pagado? No, oye, mira. Le pagaste ya. No. El PSG francés ha puesto plata para ganar la Champions League. Ha puesto todos los millones del mundo y no ha ganado nada. No ha ganado ninguna Champions. Es que el dinero no juega, José. Es cómo la inviertes. Si tienes un buen técnico, bueno en Perú, por ejemplo, que estábamos hablando en Perú, Gareca hizo una maravilla con un equipo que no estaba. Hizo oro de bronce. No tenía equipo. Y Rayados hizo una maravilla. Bielsa con Leeds. Lo mismo. Bielsa, ¿cuánto invirtió con Leeds? No tenía nada de dinero comparado con Liverpool. Y le jugó 3-4-3. Pero también hay que recordar, hace unas semanas atrás. A ver, güey, ¿cuándo veamos Jerry? ¿Y el mundial? Ya párenle porque vamos a hablar del mundial. Sí. ¿Cómo hace la inversión? Ya, okay. Y no, ustedes opinaban, pero nosotros no dijimos si vamos a improvisar normal. O no.
Échale. ¿Qué cosa? No, no, no dijimos si iban a improvisar o no. Nosotros nos toca. Dejen yo mencionar algo rápido. Hace unas semanas salió un reporte de las ganancias que cada equipo de MLS ha tenido. Austin salió en sexto lugar con casi 72 millones de dólares de ganancia. Eso lo pueden invertir. Tienen la plata para invertir en jugadores como ustedes han mencionado. ¿Lo va a querer hacer Precourt y McConaughey con todos ellos? Sabrá Dios. Es que ahí es donde tienes que ver la ambición del club. Pero ¿para qué hay que invertir? Pero, Jorge, lo que tú decías también con lo que hizo Filadelfia. Nosotros, ¿qué tipo de equipo tenemos para hacer algo parecido a eso? Esa es la idea. A llegar lejos. Es la idea tener un equipo que salga no de abajo, ser. Una academia. La academia de fútbol no puede llegar a Austin es lo más importante. Sin inversión tan lejos en la Champions. Un chile. Sorry. ¿No vamos a hablar del Mundial? Sí, que chingue sobre la América. Mira. Pero la América de México. Como que si la última pregunta es, ¿vamos a ver la inversión por parte de Precourt para mejorar el equipo? ¿O vamos a seguir con Football is Business y cobrar 18 pinches barros para una cerveza en el estadio? No mames. Sí, bueno, es verdad. Y seguir con las pendejadas de contratar jugadores como Lord Redes. Mira, ¿cuál FC vamos a ver? ¿La inversión de mejorar el plantel o el pinche negocio de seguir ganando? Yo mira, por mi parte, yo soy bien pesimista en este partido. Creo que vamos a seguir viendo el Precourt siendo un... que no quiere gastar, que no quiere invertir. Claro. Para poder seguir ganando. Claro. Porque gastó chingo en construir el estadio. Claro, él necesita. Y no vamos a ver una mejoración en el centro de defensa, en el centro delantero, en el DP de 8. No vamos a ver la inversión y vamos a estar en manos de Wolf y la táctica y el técnico de llegar otra vez. Sí, por eso me voy. Vamos a agarrar jugadores que vamos a decir, ¿quién es Driussi? ¿Perdón? No sabía quién era Driussi hasta que lo conocí. Sí, nadie sabe. Si nos sale otro Driussi, igual si ganamos algo. Ok, pero esa es una probabilidad. Bueno, ahora si me dices que traemos otros redes. Claro, si es una probabilidad muy, muy baja que salga otro Driussi. Sí. Otro Driussi. Pero sí se puede traer jugadores de nivel Fagundes. Un Fagundes sí, te eleva el nivel del plantel, pero tenemos que hacer. Y te voy a decir una cosa, lo van a hacer de Sudamérica porque va a ser más económico. Uruguay, papá, Uruguay. Como lo hacen en México también. Montesinos, Puebla. Lo que sí puedo decir es que Claudio Reyna no va a agarrar nadie de México porque cuestan mucho. Entonces todos van a ser hasta allá, hasta abajo. Cuando le preguntas a alguien, es que no tienen de México, te salen con la mamá de que ahí está Héctor Jiménez. Ajá. Ahí está Héctor Jiménez. No, vino de México. Si quieren España, que contraten a un mexicano, dejen de ir al estadio. Cuando el estadio se empiece a vaciar, no, te van a traer un Osimer, no a un Herrera, algo así. Hay una lista de espera gigantesca. Todo el mundo quiere ir al partido. Todo el mundo. No, eso no va a pasar. No. Pero para Facebook. Para Instagram. No. Quieren ir al juego para todo el mundo quiere ir a ver los partidos. Por eso, quieren ir a. No hay ticket. Todo el mundo quiere ir a ver. Pero ¿por qué? Decir que fueron a ver Austin FC. ¿Por qué es? Por la experiencia que la gente vive. Por la experiencia. La gente no paga por ver el club. La gente paga por la experiencia. Y los playoffs, yo creo que fue la cúspide de lo que pasó. La gente, el apoyo, si no es por el apoyo, Austin no llega a donde llegó. Bueno, ya paramos a la chingada. Bueno, primeramente nosotros, ¿más arriba o más abajo? Para el equipo. Más arriba. Arriba. O sea, campeón. Arriba. ¿Tú? Yo digo que puede quedar campeón de Conferencia Oeste. Para la final. ¿Arriba o abajo? Por lo menos. ¿El equipo? Arriba. ¿En la segunda temporada? ¿En la temporada que viene? ¿La próxima temporada? Salimos campeones. Ok, ahí les va. Yo creo que la próxima temporada vamos a sufrir cabrón. Porque todos los equipos que estuvieron mal, llámese Sounders, todos los que ustedes quieran, todos se van a reforzar. Y nosotros vamos con lo mismo
que tenemos. No te, Jorge, ahorita, no te preocupes porque yo voy a hacer el bracket y vamos a ganar todo. Voy a hacer el bracket y va a salir todo perfecto. Así, que no así como Chile. Yo no creo que se vaya Fagundes. Yo tampoco. No creo que se vaya Fagundes. Está de vacaciones. Lo que yo sí creo que hay posibilidades de que se vaya a ir Driussi. A Driussi le van a mover con dinero. Pero si, no. Driussi lo van a mover con dinero. Se va. Ey, cuando, mira, lo importante, otra cosa que no hablamos Driussi mucho. Driussi es muy apasionado. Dame un segundito. Driussi es muy apasionado. Ya. Yeah. Le gusta, viene de River, le gustó mucho el ambiente del club. Si llega un equipo en Europa donde sea la pasión igual, se va, fácil. Ey, no existe ningún lugar donde hay pasión como en Austin. No hay ningún lugar. Austin. Sí lo hay. Ay, no seas mamón. Que no hay pasión en otro lugar como en Austin. Sí lo hay. Y peor. Austin es número uno. En Leeds United. Leeds United. That's fucking amazing. It depends on the offer, but I think. En Leeds, en Los Ángeles, en Atlanta. Deje que hable. And he stays why? Because. Because he loves the team, loves the city. I think he's passionate. The team and the city, that's the key. He only leaves if he gets promised that starting position. If he gets that, I think yeah. The offer's good, I think he goes. Joe, I gotta disagree. People love the city, man. He's Argentinian. I don't have anything against Argentinians. There's a lot of teams, there's a lot of cities. Maradona did it. Lo ha hecho mucha gente. I don't know if he actually stays for those reasons. No, he loves the city. I don't know. We need more yerba mate. Much more yerba mate. No, you criticized that show, Dav. You said it was a distraction for the players. Se acabó. Yeah, you said it was a distraction. Doing that show. Se acabó. ¿Cuánto nos falta, Jerry? Media hora, rápidamente. Copa del Mundo. ¿Qué? Qatar. Que no me entiendo. No van a decir nuestra opinión, güey. No van a decir nuestra opinión. No, ya hablaron mucho. Se les acabó el tiempo, güey. Y él fue el que empezó, güey. Sí, él empezó. Make it 20 seconds, tops. I say better. Bene, go on. I say we do the same level, same points. Pero creo que es muy bonito pensar que seríamos campeones la próxima temporada, que llegara a ese punto, a segundo nivel. De los primeros cinco no lo bajo yo. O sea, llegar a playoffs. En nivel futbolístico creo que se eleva. En total de resultados, a lo mejor se llega a playoffs en un quinto o cuarto lugar. So that's less than. No, es que está queriendo decir it's hard. Jugamos bien, pero perdimos. Güey, yeah. Es que no, yeah. No es muy difícil mantener el ritmo. Usted tiene que tomar en cuenta Seattle y Portland. So no, por eso. Seattle, yeah. Por eso. Ya lo cambiamos. No, we go better. I say we go better. Okay. I say we go better. World Cup. Okay. 10 days. World Cup. World Cup. All right. World Cup. I'm counting. Copa del Mundo. Perfectamente. Copa del Mundo. ¿Cuál es la pregunta de la Copa del Mundo? A ver, primeramente, México. A ver, ponnos allá, Jerry. México, ¿qué pasó? México. El grupo también Jerry, México, ¿cuál grupo, Jerry? Sí, México. Bueno, o México, Estados Unidos, o por cuál. Casi todo es México. ¿Por cuál van a...? Los dos son maletas, me vale madre. Sí. ¿Pero por cuál eres, güey? ¿Dónde naciste, güey? México. 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 Guatemala. México. México. México, México. ¿De what? Al USA. 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 Acá, Chile, pero ¿con quién más? USA, ¿no? ¿Tú con quién vas? ¿Con USA? ¿Con quién va a ganar? No, güey. No, ¿a quién apoyas? ¿Entre Estados Unidos o...? ¿A Estados Unidos o México? No, güey, Estados Unidos o Colombia o quien no. ¿A quién voy a apoyar o a quién voy a...? ¿A quién vas a apoyar? ¿A quién vas a seguir en algo este mundial? Bueno, nosotros como los chilenos compartimos con la Patagonia, con Argentina, entonces el Gualmapu, no sé. Chile y Argentina se llama Gualmapu. Entonces voy a estar con el Gualmapu. ¿Tú vas a estar con Argentina? Sí. ¿Tú? Parte del Gualmapu. Mis maletas, México. Sí. ¿Tú? USA. Ya le iba a decir, oye, si es colombiana, pues no vas a usar su asador, que me lo preste, ¿no? Por eso. Que me preste su asador. México. One nation, one team.
U.S. What? One nation, one team. One nation, one team. You never heard a Chilean say that. That's the only Ian. Okay, perfectamente bien. Entonces, ¿qué esperamos para...? Y a mí ni me preguntaron. No le preguntaron, ya lo vi. USA. Ok, entonces tenemos únicamente México. Estados Unidos, mexicanos. ¿Quién tiene mejor equipo para el Mundial? Estados Unidos o Brasil. De Concacaf. Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Canadá. Canadá. La inexperiencia del equipo de Estados Unidos y la inexperiencia del técnico les va a afectar. Yo digo que no van a estar bien en los grupos. No califican. Va a estar difícil, ¿sí? USA no califica. Voy de acuerdo. Tiene un grupo fácil. US, yo creo que sí puede calificar. Ah, el grupo no está fácil. Gales es más fácil. Wales. Es más, ni Irán les mira, ya estuvimos así. Y por lo menos pasamos la etapa de los cuartos. México no lo ha hecho desde nunca. Es muy diferente. Muy diferente. Nunca. ¿Quién ganó la Copa América? La pregunta es, ¿México le gana a Argentina? ¿México le gana a Argentina, Jorge? No. ¿México le gana a Argentina? No. Ni de pedo, güey. No. El día sábado. Es un día sábado. Wey, México no le gana a Polonia, güey. Mira, güey, México le gana a Polonia. México le empata a Argentina. Pedo, México le gana a Saudi Arabia. México no le va a ganar. ¿Qué tiene Polonia? Lewandowski. ¿Qué ha hecho Polonia en el grupo de fases? No, nada. Lewandowski. ¿Cuándo ha cualificado la segunda ronda Polonia? Ni madre. Sí. Ni madres, güey. Dígame un jugador de Polonia más allá de Lewandowski. Zielinski de Ucrania, güey, no mames. Lato, de Nápoles, güey. Se quemó. No mames, güey. El 86 fue Lato. No mames, sí. No, mira. Aunque nos va a ir bien a todos o nos va a ir muy mal a todos. No va a intermedio. Vamos a cualificar Canadá, Costa Rica, Estados Unidos. No, tampoco. No se ve, Jerry. Ahí clasifica. Yo creo, ojalá que clasifique Argentina y México. Ojalá. No, yo digo que. Bueno, a ver. Porque de la Saudita no vale. Yo también. A ver, el grupo A. El grupo A. X. Holanda y Ecuador. ¿Y quién está en Ghana? Mané. No va a jugar. Mané, ¿no? Sadio Mané no va a jugar. Ya está confirmado. Sí, la pierna. Ok, grupo B. Estados Unidos y va a pasar Inglaterra y Estados Unidos. Sí. ¿El grupo B? Sí. Ahí está, ok. El grupo B, Inglaterra, Irán, Estados Unidos es un clásico. Irán, Estados Unidos. Siempre gana Irán. Dos veces. Es cierto. Irán siempre le gana a Estados Unidos. Dale la historia al que sabe. Pero Irán tiene mucho problema ahora. Ganó la última vez que jugó contra Estados Unidos. Sí. No, Irán casi está descalificado. Ni siquiera los jugadores tienen problemas para jugar. Es pura política, que quieren que vaya a Ucrania, por favor. Que se gane en el campo. Y los jugadores se rebelaron contra el entrenador. ¿De Irán? No, Irán, sí. Tuvieron pedos ahí y los jugadores europeos contra los jugadores de allá y... Irán no está concentrado. Irán no está concentrado. Están distraídos por los problemas. Ok, échale el tercer grupo, Jerry. Drama en locker room. Sí, políticos y todo eso. Sí, muchos problemas políticos en Irán. ¡México! Yo quisiera que México Argentina lo veo. Argentina primero, pero México segundo. Pero Lewandowski depende todo de Lewandowski. Si le ponen un buen veneno, pero no juega. Lewandowski no es nadie, cabrón. Nadie. ¿Qué le pides a Henry Martín?
¿A quién? No, a Funes Mori. No, pero Polonia tiene solamente, realmente es, si, si te fijas en Lewandowski, es lo único que tiene Polonia. Acá estos güeyes están. Y la razón es la razón por la, que no por la misma razón que dijeron ustedes acerca de Greg Berhalter, por culpa de Tata Martino. La va a regar en alguna manera y va, por su culpa, van a perder uno de los partidos que debieron haber ganado. Y va a ser el de Polonia. Ya todavía les tengo. Argentina, Polonia. Yo no sé, ese. Argentina pasa. Yo, la Argentina verdad, pasa. Quisiera que eso pasara sí, a México, sí. Les digo. Te lo digo. Lo dice. Porque son latinos. Jiménez. Apoyan a latino, la verdad. Pero por eso también pasa... ese va a estar difícil, ese grupo. Ese grupo sí. Ese grupo. Perdón, no, pero está difícil. A ver, una pregunta polémica. ¿Creen que Arabia, así como que Qatar, vaya a impulsar un poquito para los equipos árabes, para que los árbitros vayan así como que? No. Arabia Saudita y Qatar. Este mundial, tienen jugadores, los jugadores de Arabia Saudita y de Qatar no son de Arabia Saudita ni de Qatar. La mitad de los jugadores son de afuera. Son de otra bueno, parte. Son buenísimos. Son buenísimos. La tecnología va a estar cabroncísima. No va a haber errores arbitrales. No vas a haber errores arbitrales. ¿Viste la final del LAFC contra el Austin? Sí, ¿viste? Sí la viste, digo, ¿no? No, sí la vi. La tecnología falló gacho no, ahí, güey. No. Acá tienen sensores para cada jugador. Ese era penal. Ese árbitro hijo de su puta madre. Acabamos de hablar de Fagón. Ese árbitro hijo de su puta madre. El otro, yo digo, ese es uno para mí ese es uno de los grupos de la muerte. Para mí. ¿Cuál? Va a estar tight. Polonia, Argentina, México. Polonia, Argentina, la 1:00 p.m. Cambiemos de tema, porque si no vamos a llegar a los otros. Grupo de Francia. Australia. Es Australia. Australia, Dinamarca y Túnez. Francia, Dinamarca. Fácil. Sí, yo también. ¿Alguna duda? No, va. Francia y... Pero Túnez, cuidado. Que Túnez siempre juega bien los mundiales. Dinamarca está muy bien. Europa League. Túnez es como casi siempre pasa. Túnez casi siempre pasa a la segunda ronda. Túnez es como el Trinidad y Tobago de la segunda ronda. Pásale 1986. Ahí está, España, Costa Rica, el grupo es España-Alemania. España-Alemania. El grupo es sí es de muerte, porque es España, Costa Rica, Alemania, Japón. Dinamarca está jugando a un gran nivel, güey. No mames. Creo que llega España. Si Costa Rica fuera tan bueno, ¿por qué no está casado? Yo digo que sale el que sigue. Bélgica, Canadá, Marruecos o Croacia. Este está bueno. Croacia y Bélgica. Yo digo que Bélgica. Bélgica. Yo digo que Canadá va a dar la sorpresa y Croacia. Yo también. Canadá y es que Canadá tiene el gran equipo. Pero oye, Davis está bien, ¿no? Davis va a jugar. Sí, creo que va a jugar. Yo un hot take. Shit take. Canadá es el último lugar del mundial. Está rica, güey. No, pero también tienen a Buchanan, que está en Bruges. Juega muy bien. Canadá es un candidato. Tiene un gran jugador y tiene un gran técnico. Son los gigantes de la CONCACAF. No, empatamos. Son los gigantes de la CONCACAF. Empatamos. Eric, no es una mata de los números este, güey. Empatamos. Canada is the giant of the CONCACAF. We got the same points. So, who won? Who was number one? Who's in the top? Canadá. Sí, güey, ellos estaban hockey, güey. Celebraron en hielo, güey.
Okay. Literal, oh, literalmente celebraron en hielo. It doesn't matter. Hielo or whatever they celebrate, they won. They were the best team. Canada is the giant of Eric. The best team. Who gets out of Group F? Group the best team. Yeah. What group is dale. That? Canada, Belgium. Dale, dale, dale. Canada and Belgium. We'll get out of that group. Okay. En el que sigue, Brasil. Uy, a mí Camerún. I'll go Serbia. Brazil yo creo que sí podría ser Camerún y Brasil. Brasil, Suiza, güey. Brasil, Suiza. A mí me gusta Suiza son esos pinches equipos que se van 0-0-0-0-0-0 Last goal, yeah. ¿Cuál? ¿Uruguay, Portugal? Suiza, güey. Suiza. Son esos de que te juegan al cero. Suiza. ¿Verdad? Sí, ¿eh? A ver, no lo veo, Jerry, please. Grupo G. A mí se me hace que Brasil. Brasil, Serbia, y Camerún. Camerún. Brasil, Brasil y Serbia. Camerún. Brasil y Serbia. Y yo creo que Brasil o Argentina se llevan el mundial. Porque no saben, ¿verdad? Wow. Portugal gana Uruguay. Ese es el grupo de la muerte. El grupo de la muerte es el Portugal gana Uruguay. Ese es el grupo de la muerte. Uruguay no trae ese nada. Ese es el único grupo de la muerte. Puro viejito, señores. ¿Cuál es el grupo de la muerte? ¿Cuál es el grupo de la muerte? A ver. A ver, dime. Uruguay salen de ahí, cabrón. Sí, yo estoy de acuerdo. Portugal, Uruguay salen de ahí, cabrón. A ver, güey, regresa el Jerry. El grupo de la muerte ese es. Portugal y Uruguay. Es el grupo de la muerte. Y Gana va a estar cabrón. No. Gana va a estar cabrón. Y Uruguay está también. Buenísimo. Uruguay. Uruguay, mira aquí, el Liverpool está jugando. Fede Valverde, Luisito Suárez, ajá. Garrascaeta. Y tienes a todos, güey. Cavani. No, el otro que juega Cavani. En el Tottenham, ¿cómo se llama? En Tottenham, el que juega de medio. No, Bentancur. Bentancur. Sí. Bentancur, no, el que está en Real Madrid. Y el Liverpool, ¿qué está el Liverpool? Uruguay no cualifica Quintero, porque no trae Darwin. Darwin es colombiano. Uruguay. Y ya no quieren vender, güey. No, por favor. Uruguay no califica. Okay, this is gonna be a cruel question. ¿Cuánto nos queda ayer? 10 minutos, perfectamente. Cinco. Bien. Cinco, ok, 10 minutos, va. ¿Cuál va a ser de CONCACAF? Which one will be the worst? We're gonna record this, so we're gonna play it at the end of the World Cup. Who's gonna be the worst in CONCACAF? Canadá. Pásenlo para allá, para esos países. Estados Unidos. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. A ver, ustedes acá. El peor de well, the worst thing I have is going to be, híjole, Costa Rica. Yeah. Pues sí, igual. ¿Costa Rica? Canadá, no, no. Canadá. México, ¿no? No. No. Costa Rica. No, yo creo que Canadá. Yo creo que Canadá. Pero Keylor Navas puede aparecer. ¿Y ahí, si me aviento y no me regañan? Échale. Pero prométeme no regañarme. Échale. Peor es como que quede eliminado en el primer. Que quede más goleado, más todo. Más puteado, así. Yo, todo puteado. Más puteado. Todo jodido. Si dices México. Bueno, el peor de Sudamérica también. Yo creo que Costa Rica. Para mí, la verdad, yo voy Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica. Canadá, esa va a ser mi Estados Unidos, mi, México, Costa Rica. Esa va a ser mi es mi bueno. Allá. Yo creo que The Good Coast queda al final. ¿Cómo The Good Coast? Costa Rica. Rich Coast. Rich. Pues Rica, Good. Oh, Good Coast. The Good Coast. Okay. That's you. Sí, güey. ¿Tú también de Costa Rica? Costa Rica. Sí, es que Costa Rica ya está muy viejo el equipo. Ok, señores. No es el mismo equipo. Espera, pero tiene aquel nada más. Sí, pero es todo lo más que tienen aquí. Y de Sudamérica, a ver, Jerry, pon otra vez. De Sudamérica, ¿quién es el mejor de Sudamérica? Y el último. Ahí déjalo, Jerry. Aquí así que se quede. Pero rapidísimo, el mejor y el peor de Sudamérica. Brasil, el mejor.
No, peor Uruguay, peor Uruguay, mejor Argentina va a ganar mundial, campeón. ¿Argentina campeón? Sí. ¿Y el peor? Uruguay. Uruguay, ok, sale. No, el mejor va a ser Brasil. El peor, igual y Ecuador. ¿Cuál? El peor. Ecuador el peor, Argentina el mejor. Ecuador el peor, Brasil el mejor. The worst is Ecuador, the best is Chile, of course. Brazil. Ok, a ver. ¡Se murió! No, el mejor va a ser Argentina y el peor es... Es difícil porque... Puta, Ecuador, yo creo que va a ser un gran Ecuador. Ecuador el peor, Ecuador. Y Argentina el peor. Uruguay tiene... I mean, igual, es fácil. Es difícil porque yo creo que Ecuador le va a ir muy bien. Sí, ajá. Igual, yo tengo igual. Yo creo que el mejor va a ser Brasil, definitivamente. ¿Brasil? Y el peor yo no creo que sea Ecuador, yo creo que va a ser Uruguay. Ah, igual, Ecuador, pensamos igual. Está bien peleado. Yo también, Brasil y Uruguay. Brasil, viendo la manera como fue las eliminatorias. Sí, porque Uruguay calificó de último. Sí, señor. Casi de último. Bueno. ¿Y por Chile? No. ¿Y porque tiraron al entrenador? Sí. Ay, sí. Lo cambiaron y se la jugaron. Yo creo que Brasil-Ecuador. Brasil es mejor y Ecuador. Yo digo Argentina y Ecuador. Argentina y Ecuador, perfecto. Señores, pues ya nos despedimos. ¿Quién queda campeón? Bueno, el mismo que dijimos, Argentina. No, 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 porque puede ser que un europeo, güey. No. ¿Campeón? ¡Uno! La final, Brasil-Argentina. La final. Brasil-Argentina. No se puede. No. ¿Por qué no? No se puede. Por brackets no. Bueno, voy con Argentina. Sí. A mí me parece que no. Chécalo. Los brackets no dan. Campeón, güey. Los brackets no dan. Brasil, semifinal, pero no. Va a quedar Argentina contra Portugal en la final, Messi contra Cristiano y gana Argentina. Y gana Argentina. Y después nos podemos morir. Mira, aunque me quede mejor Cristiano con su... Va a ganar Messi. Sale. Carlos. Que las finales no las juegan los pechos fríos, güey. Final... Longhorns. Yo creo que está entre Francia y Portugal. Yo digo Portugal. What do you think? I'll go Brazil versus France in the final, and Brazil will win. Me too. I think the same. Brasil contra Francia. Brasil, Francia. Dale. Okay. La final va a ser una repetición de la final de la Copa América. Y va a ganar el mismo que ganó. Argentina le gana a Brasil en la final. Yo creo que ellos se van a ir. Diría yo Alemania-Brasil. ¿Alemania-Brasil? Ya, creo que el bracket no da. Brasil. Yo digo, ¿no da Alemania-Brasil? No. El bracket no da para que Brasil y Argentina. No da para que juegue la final. No da para que juegue la final. Dijo Alemania-Brasil. ¿Pero es posible? No. Él. ¿O él? No da Argentina. ¿No puede jugar la final? No, el bracket no da. No, porque se enfrentan a... El bracket no da. They can play. Argentina and Brazil can play. I don't think they can. Yeah, they can. Yeah. I don't think the bracket can. No, porque los brackets se van a acomodar. They're on the same side of the bracket. Si pueden. Si Brasil es su grupo y Argentina es su grupo, sí. ¿Puedes poner los brackets? Sí, porfa, porque a mí me parece que anyways, no. Pero sí pueden jugarlo. Yo digo que la final o digo el campeón. Los dos. Los dos. El campeón, no te hagas. Yo digo que la mejor es 24. Yo digo que la final va a ser México Brasil. Estamos hablando de la sub-15, ¿verdad? Estamos hablando de la sub-15, ¿verdad? No, yo creo que va a estar Alemania va a estar en la final con Brasil. Ah, tú dijiste Brasil. Sí, yo digo que Alemania y Brasil. Dijiste Germany, ¿qué más? Brasil. Germany y Brasil. No, yo digo Francia. It is pretty good, si no es Francia, es España. Pero eso suena más como...
lógica. Francia lo mío o España. Es más en Brasil. De que lo que yo quiero, bueno, pero en realidad sí, es... lo que yo quiero es que gane Argentina. Sí, o sea, pero la realidad es otra cosa. Pero la realidad... A ver, antes de irnos, Jerry, ¿a quién le vas? El hubiese y el hubiera. Voy a decir al Necaxa, al cabrón. Okay. ¿Este allá? Va a ganar Alemania. ¿Gana Alemania? Sería chévere. ¿Ya ves cómo digo? Sería chévere. Es que Alemania se ve que va a estar. No, Alemania va a estar bien. Va a estar bien. Va a estar bien. Brasil, Holanda, gana, Alemania. Brasil. Gana Brasil. Perfecto, Brasil. Señores. Brasil. Bueno, pues este fue... A ver, ¿en qué cámara estoy? Ahí está. ¡Ah, mire! ¡Eh, el bracket! Hey, let's do the bracket, guys. I did it. That's why I'm saying. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. No, Brasil y Alemania sí. Brasil y Francia. Brasil, Brasil y Argentina no pueden, sí, porque. Te dije. Tenías razón. No, pero yo sí te creí. Ah, tú dijiste que no se podía. Sí, te dije. Entonces no. Ah, oh, pero pueden jugar la semifinal. La semifinal, yes. La semifinal. Claro que sí. No, y también tampoco puede México contra Brasil. Tampoco. Llegar a la final. Ah, entonces, ¿puede ser Estados Unidos contra México? ¿Estados Unidos-México sí. es una posibilidad? ¿Estados Unidos-México en la final? Es una posibilidad. ¿Te imaginas? No. No. No, ya no está tanto. No, hombre. No, para digo, para si, mí, si estamos para... hablando de eso, también Gales y Qatar podrían llegar a la final, güey. Oye, está cargado para el lado izquierdo, güey. Está cargado sí, para el lado cargado, izquierdo la cosa, claro. Güey. La final. Muy España, Alemania. La final, o sea. México, Estados Unidos. No, pero mira, en semifinales se podrían encontrar Francia México, y Estados Croacia. Unidos, la final. Francia y Croacia. Francia es los finalistas. Los finalistas de. Pero sería sí. Francia contra Estados Unidos. Eso lo de arriba contra lo de abajo. ¿Quién dijo que la final era México-Estados Unidos? La final era México-Estados Unidos. ¿Quién dijo eso? Francia-Inglaterra. Te voy a tuitear, güey. Te voy a taguear con esa mamada que acabas de decir. Y después... Sale, señores. Nos vamos. Yo dije que Brasil gana, güey. Brasil gana. Perfectamente bien. Muchísimas gracias. Y Bélgica. Gracias a todos por allá. Primeramente, la mesa de allá. Muchísimas gracias. La mesa de la segunda clase. Y ahora sí, pásanos a la mesa VIP, Jerry. A la mesa VIP aquí. Muchísimas gracias, señores. Muchachas, muchas gracias por habernos acompañado en este último programa de FC TV del año. Y bueno, pues la próxima temporada, el próximo programa, ya se los platicaremos. Yo creo que como para enero, ¿verdad? Para enero. Enero, finales de enero más o menos. ¿Y nos vas a invitar para la próxima temporada? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya han estado ahí, ¿no? Entonces, yo creo que nos vemos en Haití, ¿no? Pues. No, en Haití. No, no se puede jugar. Haití, no. Vamos todos a Haití. ¿Vamos a ir a Haití o qué? Dale. No deja viajar a Haití. No. Ahí no ven, sería en otro lugar. Pero bueno, ok. Pues capaz que van a jugar en San Antonio de los Pobres. Así hicieron con Guyana. Con, ah, sí, con Guadalupe. Islas Guadalupe jugaron su partido local en San Antonio, en el Álamo Dome, contra México. Les metimos 10 goles. Hombre. Oye, tienen que cantar de las mañanitas a Club Deporte, ¿no? Bueno, happy birthday to Club Deporte. Sí, muchas gracias, señores. Happy birthday. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Gracias al restaurante Dos Maris también que nos acogió y. Pues muchas gracias a Jerry, López, César, todos. Y por ahí estaba Georgina, Sandri. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Feliz Navidad, por si no nos vemos. Feliz Día del Pavo. Gracias. Hook him horse. Feliz Día de los Reyes, de Año Nuevo, etcétera, etcétera. Gracias. No, porque vamos a seguir. Club Deportes va a seguir haciendo vamos a hacer algo en Qatar. Porque vamos a estar haciendo la cobertura desde allá. Pero ya va a ser completamente diferente a lo que es FC TV. FC TV regresa hasta el otro año. Nos vemos, señores. Te amo, Fagu. Ya desbloquéame, güey.